noches, damas y caballeros. Bienvenidos a un programa más del Potrorreo. Ay, se salió el pinche locuaz. Hoy te lo metemos, a ver. No, no. Le seguimos, sí, porque es que está y se pone medio loco el pinche Loki. Pero bueno, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos como todos los miércoles, súper contentos, súper felices. Hoy tenemos un programón. Mucha gente decía, pinche potro, ya estás repitiendo programas. ¿Vas a sacar otra vez el de brincos? No. Es otro programa, güey. Es otro programa. Viene con nuevas anécdotas, con nuevas chingaderas. Lo que pasó en el otro programa ya quedó atrás. Este es otro. No vayan a pensar, ay, va a sacar el mismo programa. No. Es otro programa completamente diferente. Pero bueno, tenemos la carnicería en línea el día de hoy. Les voy a platicar un poquito de la receta del día de hoy. Es una receta bien sencilla. No me quise enriatar mucho con el tema de la receta porque quiero cotorrear con mi compadre, quiero platicar. De hecho, incluso ya hasta adelanté un poquito ahí la cosilla de las salchichonas. Acá, ahí está. Ya me aventé las salchichas, ya está el carbón de aquí del barbón a toda madre. Entonces ya aventé uno, ya le fui adelantando un poquito para no enquehacerarme mucho aquí con la receta. La receta es bien sencilla, compadre. Vas a hacer carne asada normal, pero en una vasija así de barro, en un acero, lo que tú quieras y gustes. Vas a hacer una salsa, pero bien matona, con tomate, cebollita, papita, le pones ahí. Chilito, yo le voy a poner un poquito de chilito de piquín, nomás para que le dé un saborcito. Le vas a bañar ahí con cerveza, comino, orégano, ahí tantitos menjurjes, los que tú quieras. El caso es que hagas una salsa con cerveza y luego ya asada la carne, la metes a nadar ahí y te pones a cotorrear. Ya cuando te dé hambrita, sacas el pedazo de carne bien cocidito, bien impregnado de la salsa, y vas a ver que va a salir con madre. Esa es la receta de hoy, carne asada en salsa, no hay más. Entonces, tenemos fechas también. 26 de noviembre vamos a estar en Navarretes con mi compadre Tito el Ranchero y Omar Espinosa. Nos la vamos a pasar bien, bien mamalón. Va Carlos Ferral también en la parte bohemia, pero también le mete un poquito de comedia a mi compadre. Es una chingonería. Carlos Ferral y mi compadre Tito con Omar Espinosa y un servidor este 26 de noviembre, raza de Monterrey, que decían, oye, que cuando para acá, para Guadalupe, ahí vamos a estar en el Navarretes Comedy Bar, no sé cómo se llama, Comedy Bar. Entonces, ahí vamos a estar el 26. Pronto vamos a estar también en Saltillo. Está por definirse el lugar, pero ya muy pronto, ¿eh? Estamos hablando de a lo mejor a finales de noviembre, ¿verdad? Es finales de noviembre, está Saltillo, finales de noviembre, por ahí, 25 de noviembre vamos a estar en Saltillo, pero síganme en las páginas para que ya les pasemos bien, bien el arte de dónde vamos a estar y todo. Pero gente de Saltillo, ahí va el show de Hernán el Potro. Y también los quiero invitar a que se unan a un movimiento que traemos Tito el Ranchero, el Chulo y yo, y más gente, más comediantes, más gente del medio también, que estamos apoyando a una niñita que necesita de nuestra ayuda y de su ayuda sobre todo, porque nosotros, pues por más podemos apoyar, podemos ayudarla, poniendo estos medios también, poniendo unos pesos también para ayudarla, pero yo creo que la suma de todos hace la diferencia. Esta niña, Lisa María, necesita un trasplante de hígado y aquí está toda la información, el PayPal, el Moneypool, el WhatsApp. No es para mí, no es que me van a depositar a mí, potro, y yo le voy a dar una parte. No, señores, es todo directo con ella, es una operación muy costosa. Aquí están los teléfonos, ahí les pueden platicar con la familia, y pues es cuestión de ayudar, de sumarnos. Y yo siempre he dicho que la cantidad hace la diferencia. A veces decimos, no, es que yo no puedo depositar 1,000, 3,000, 5,000 pesos, pero puedes depositar 5, puedes depositar 10 con las aplicaciones de ahorita en el celular. Tú puedes mandarle, transferirle a alguien 5 pesos. Imagínate si todos los que estamos conectados, ay, cabrón, es que me dio sentimiento. Si todos ponemos un granito de 5, de 10 pesos, de 100, lo que se te dé tu voluntad,
hace la diferencia, porque ya en grupo hacemos una buena ayuda. Entonces, apoyemos aquí a Lisa María. Es que me confundo porque su hashtag es Lisa Amarilla. Y ella es Lisa María. Entonces, apoyémosla. Y bueno, pues adelante. Ahorita ya vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy. Tenemos a la carnicería en línea. Ya también, ya la mencioné. Pero los quería enseñar el corte que tenemos el día de hoy. Vienen así, en plastiquito, a toda madre. Nomás dejé uno para que vieran cómo viene. Los demás ya los abrí. Mira nomás. Este es un ribeye con hueso. Lo dejé con hueso para que en la salsita suelte todo el pinche jugo el hueso. Puedes pedir ribeye sin hueso, pero yo lo quise con huesito. Una, para que suelte el saborcito. Y dos, para que mi Loki tenga algo que cenar, porque ya llevábamos varios programas que puro sin hueso, y el güey se tenía que pellizcar uno y la mitad del otro, y no cenaba nada de carne. Entonces hoy le vamos a soltar los huesos a lo cuas. Y bueno, pues vamos manos a la obra. Yo creo que ya es momento de presentar a nuestro invitado del día de hoy, sobre todo porque tengo sed. Y yo no abro las primeras cervezas hasta que está nuestro primer invitado. Pues es nomás uno, güey. Nuestro invitado del día de hoy. Quiero que le den una bienvenida chingona. Ah, no, pues no los va a oír, ¿verdad? Pero bueno, la gente que está aquí le puede dar una bienvenida chingona, porque es un gran amigo, que es un gran comediante, primero que nada. Es un fenómeno ahorita en redes sociales. Y tengo la fortuna de ser, y que él me considere y yo considerarlo a él un gran amigo, que es difícil, no te creas. Aquí en la comedia, de repente sí, todos nos llevamos bien, pero hasta ahí. Y aquí con mi compadre hemos estado en su casa, él ha estado aquí en la mía, hemos estado en fiestas de familia. La verdad que me llevo muy, muy cabrón con él. Y bueno, pues ya fue mucho preámbulo. Yo creo que ya lo quieren ver, ya quieren tenerlo aquí en el Potrorreo. Sin más ni menos, mi compadre Brincos Viera. ¡Hey! ¡Piche, compadre! ¡Te quise invitar, carnal! ¡Mi hermano! Gracias a todo el público presente. Ando bien crudo, sí, me mamé anoche, sí. Compadre, ¿cómo estás, mi rey? Yo sabía. ¡Pinche madre, güey! Hiciste terraza y la chingada. Te cambiaste del patio, mira, donde estábamos, compadre. Donde hacía un putazo de calor. Mira cómo estamos, compadre. Bájale el clima, está muy helado, güey. Los huevos aireados. No, una chulada. Compadrito, bien contento. Pero por lo que veo, a los dos nos está yendo bien. Mira nomás qué pinche elegancia, güey. Por favor, a ver. El saco que trajiste la vez pasada. Mira, déjame que me hagan así nomás para que vean. No, el de la vez pasada era el mercadito. Ahora sí, nada, compadre. Nomás, chequen. Su perra madre, güey. Mira nomás. Esos pinches pantalones no son de aquí, compadre. Esos los traía Michael Jackson. Esos fueron de Michael Jackson. Se los quité a Michael Jackson. No mames. ¿Qué onda, mi hermano? Pinche chulada, güey. Gracias, mi hermano. No, pues es que se amerita un buen programa, un buen traje. ¡Ah, güey, voy con esa perra madre! Este sí lo ven, compadre. No. Si estuviera invitado a Andeala, no, pues me voy. Oye, encuerado, chingues, compadre. De haber sabido, me pongo otra pinche camisa. Yo, mira la camisa miada que traigo. Está con madre, compadre. Está bonita y todo. Combinas con el cilantro, está con madre, compadre. No, la verdad es que es un agasajo, compadre, toma asiento. Sí, quiero chupar, gracias. Ya estás pisteando, güey, yo te di el recibimiento. Compadre, ya me lo había dado ahorita que llegué. Como se merece. Lo que pasa es que, pues anoche, pues nos enfermamos, compadre. Sí. Pinche Tito tiene la culpa y Elías Medina, compadre. ¿Quién consideras tú que es el más borracho? ¿El más borracho? Fíjate, güey. De todos los que estuvieron ayer. El más borracho. Obviamente, haciéndote tú a un lado. El Tito, güey, el Tito, compadre. Ese pinche Tito es bien borracho de pena. A Chile yo no quería, me llevaron a huevo, güey. Chingada. A huevo me llevaron en un bar hasta las 7 de la mañana. Batallo yo mucho con ese güey cuando nos presentamos con los Sin Su Permiso. Que ahorita, saludcita. Saludcita, mi hermano. Pues su pinche madre, cómo le gusta la tomada a ese cabrón. Oh, está bárbaro, compadrito. Oh, tú vendes peña, dijo que. Oh, no, hijo de su pinche madre. Yo sé que ya cuando vas ahí con Zagar, ya vas predeterminado, predestinado, güey, a agarrar el pedo, ¿no? Sí, no, pues así aquí son los programas. Aquí vienes predestinado, pero a cenar con madre. No, me compadre. Fíjate, le venía platicando ahorita. Me pongo a adelantarle aquí de la carnita. A ver, esa carne donde es, compadre, se ve muy buen corte. No, es de carnicería en línea, güey. Esta es una chulada. ¿Cómo que línea? Sí, güey, tú les hablas, les mandas un WhatsApp y les pides el corte que tú quieras y te lo traen a domicilio. No tienes que ir a la carnicería. No está congelada ni nada, está con madre. Ah, no, güey.
Bueno, la pedí temprano, ¿verdad? A lo mejor sí venía tantito congelada, pero la pides temprano. O sea, es muy chingona, compadre. Es una chulada. Ahora sí te puliste con la botana, compadre, porque la pinche capirotada de la vez pasada, la vez pasada. Esa pinche capirotada, güey, Me quise lucir, güey. Dejaste por encalamar, compadre. Me quise lucir y terminé cagándola de a madre porque, pues, uno no es el puerto, ¿verdad? No, sabía con madre, compadre. No más que estábamos sudi sudi, ¿te acuerdas, compadre? Estábamos sudi sudi. Sudi sudi, compadre. Pero teníamos la pinche entre la capirotada que hice yo y luego hice algo de mariscos, güey, que se me olvidó el tomate y la chingada, ¿te acuerdas? No te echaste nada. Entonces ahora dije, no, ni madre, ahora voy a hacer una receta. Fíjate, wey, sencillita, güey. Chingo de ganas, ahorita le venía diciendo a mi vieja, güey. Ajá. Me acompañó mi vieja porque mi esposa no pudo, se quedó en la casa. Qué cabrón. Le digo, tengo un chingo de una carnita asada, güey. Al chile, compadre, no sabía lo que ibas a preparar hoy. No, no, yo sabía, compadre, que andas mucho para allá, para los United States. Sí, güey. Trague y trague. Dije, con que no me salga con una hamburguesa porque se la aviento en el pinche hocico. No, trague y trague Whataburgers y ¿qué te gusta? In-N-Out. Sí, y wey, el no, Wendy's, y no, puras mamadas, ¿no? Madre, compadre. No, ¿qué? Hombre, qué chulada, compadre. No, vas a ver. Chile, no, 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 es bien chido los cortes, compadre. Che, vas madre, a ver, wey. Vas a ver, carnal. Oye, y ahora sí, el tomate lo vas a usar, compadre. Sí, ahorita lo vamos a usar también. Por eso me voy a poner primero a cocinarle, porque la otra vez fue plática y cocinada. Y ahí fue donde me enriaté, güey. Ahí compadre. Fue donde valió madre el pinche pedo. Y luego entre que me pongo pedo y que vale madre. Entonces ahorita, mira, ahí en la cazuela, ahí le ponemos la cebollita y el ajo. La cazuela, hablando de cazuela, ¿tú has chupado la cazuela? Ah, cabrón. ¿Esta o la no, otra? No, la otra cazuela. Sí, sí, cómo no, sí. Sí, ya se fue a la casa. Fíjate que no me gusta a mí agarrar mucho para allá para el monte. No. Con aquel. Sí, con él. Porque no. Pero está chido, está chido. Sí, sí, ¿tú crees que sí? No, me está con marcho para la cazuela. No, no, la chupada de cazuela sí. Pero lo otro no, güey. Lo otro no. No, lo otro se hizo para hacer del es un hardware de salida. El Kiss Black, dices tú. No. El beso negro. El Kiss, sí. Este, allá, no. Sí, no. No, a mí no. No, ese no. No me como gusta. Como que no, compadre, como que no. No. ¿Por qué, compadre? No, porque hay, o sea, hay una parte para eso, güey. Sí, no, pues sí, sí, pero... Yo digo que ese pedo, cuando andan pidiendo el chirristriquis, es porque ya es el pre de la de que te vas a voltear, güey. Ah, chingada, sí. Pues sí, porque el hombre es el que tiene el chirristriquis. Pues quién sabe, güey. Se siente bien rico como que él intenta, ¿sí? Pero tú, eso, o no acá. No, tú. No, fíjate que no, ese pedo no me cuadra mucho, pero bueno, algún día. Algún día, hombre. Algún o sea, día voy a explorar. No tenemos, o sea, no te puedes morir con un antojo, güey. Tienes que... Es correcto. Tomarle todo, güey. Fíjate que una vez sí, estaba yo con una muchacha. Venga, ojalá. No, mi vieja anda bien ocupada ahorita, va. ¿Tu vieja? ¿Dónde anda tu vieja? ¿Todo eso no la vi ahora? Anda de viaje. La Kimberly, ¿dónde anda la Kimberly? La Kimberly allá anda. ¿Dónde anda mi Kimberly? Anda en Cancún, güey, ahora. ¿Sola? Sola, güey. No, hombre, compa. Ya vale madre, va. Si aquí te hacen pendejo en la casa. Que tienes guardia en la pinche entrada y cámaras, güey. Maquete. En Cancún, ¿qué Kimberly? ¿Qué iba a pasar, güey? Venga, ahorita no tú con un payaso eso, y ella, con su pinche madre. Con el escuadrón de payaso allá, güey. Un pinche. Pinche Kimberly, no te me vayas a perder mucho Kimberly, el día de hoy. Ahí está en el jacuzzi, güey, ahorita, no sé, ahí con los de la empresa. Sí, pues, esa. Sí, porque ya, el jale ya acabó, güey. Sí, güey, es que esos pinches seminarios que van a Cancún de empresas, puro pedo, güey. Puro pedo, ¿verdad? Se pueden hacer aquí, dile, ven, hacemos aquí en la casa, culera, o algo aquí, cabrón, aquí puede, aquí cabe la gente en tu patio, compadre. ¿Por qué no hacemos un congreso nosotros de comediantes? No, güey. no lo van a creer, güey. Imagínate, sí. En el show, es que si uno a... solo es culero, imagínate todos juntos. Vamos a ir a compartir chistes. Más. No, hombre. Más. No. Digo, si ya te los robaron todos. No, me compare. Lo único que nos vamos a pescar es una infección allá, mijo. Es correcto, chingada madre. Entonces, volviendo al tema. ¿De qué? ¿De una ella? Vez una muchacha intentó, güey, con la mano. Estábamos ahí en la plena pasión. Ajá. Y se fue allá para el sur, güey. Y nomás me apuntaló, güey.
Así, haz de cuenta, mira, levanta así para que vea la gente. Okay, mira, haz de cuenta, es una nalga, esta es la otra, sí, y esta es mi espalda. Sí, ok. Hizo así, haz de cuenta. No, man, por donde man empieza la nalga. Compadre, no, lo más ahí, rico del mundo. Ahí le dije yo, no, no, no. No, no, compadre, güey. Dale marcha, es otro pedo que nos den marcha, güey. A ti. Sí, ¿o nunca te han dado marcha? No, güey. Es otro pedo, compadre. Yo ahí, no, me cállate, güey. Yo ahí apreté con madre. No, 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 no. No, hombre, que te den un pasón cuando estés acá con madre. Ya ves que te agarran la espalda, ajá, y no vaya nalga. Y luego, esos dos así que te... compadre. A chile, no, güey, siente bien rico, compadre. Hasta visco, ¿sabes, compadre? A chile. Ese día que me dieron un pasón por el yoyo, compadre. Venía que me dio un pasón. No, hombre, no mames, compadre. Abrí la ventana, vi Dubai, güey. No mames, no. O sea, che mal, mamalón, compadre. Pinche... No, no, hombre, yo ese no, pedo no. Se me hace que no me animo, güey. No, 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 mejor este... Es un hardware de salida. Esa madre no es para entradas. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Algún día, como dices tú. Algún día, compadre. Algún día, voy a... Es que, ¿sabes qué? Me da miedo que se me haga vicio, güey. O sea, es el pedo. Y luego que ya... pero pues dicen que en el amor y en el sexo todo se vale. Y luego que ya no necesite yo a mi vieja. Es el pedo, güey. Es el pinche pedo. O que te guste, que te hagas medio pepiluyo. La madre, que me ande yo enjabonando y... Ay, a ver, está muy chiquito, también con un sote. Se me fue 63 veces, pero se me fue. No, eso está cabrón. Porque digo, si así como le gusta, o sea, como a la persona le gusta, pues luego ya después lo va a andar requiriendo ella por su cuenta, güey. Entonces, ¿te ayudo en algo, compadrito? No, carnal, vamos comparito, a chingado. Vamos a ponerle limoncito aquí a las papitas. ¿Y ese pinche cuchillo de Rambo qué pedo? Cállate, la zica, mira, dice no, potro y todo el pedo aquí, güey. En las cachas, no, viene. Vengo si no todo. Te mueres de la infección, te mueres del oxidado con ese pinche cuchillo, compadre. No, ¿por qué está así, güey? No, es, ¿o no así es, es? No es oxidado, es... Son las capas que tiene de acero. Pues sí, güey, pero se mamaron, compadre. No está. Eso lo encontraron en las grutas de García, ¿no? En un fósil, güey, o algo. Chingas a 20. No tiene como total, unos 200 años, güey. No, güey, mira, no mancha nada. Es puro limoncito. A la madre, no mames. ¡No, güey! ¡No, te mamaste, potrilla! ¡No, mancha, güey! ¡No se ve nada! Mira, no es que le haga close-up, güey. ¡Es el limón, güey! Mira, no, hombre, no mames, potrilla. Me quieres envenenar, güey. Mira. No es cierto, haz de cuenta, wey, que te hizo un pasón en el yoyo, compadre. ¡No mames! Oye. ¡Ay, cabrón! Oye, y cuéntame, carnal. ¿Dónde has andado, güey? ¿Dónde puro, pinche no has andado? Puro Estados Unidos, hijo de su pinche madre. Pobrecito mi Dios, compadre. Allá los paisanos también tienen derecho a reírse, compadre. Es correcto. Les estamos llevando un poquito de comedia, compadre. Comedia. Ey, estamos yendo a rincones que, la neta... En tu perra vida ibas a pensar en llegar. Ni en mi perra vida pensé llegar y en la perra vida de la gente allá tampoco pensó que iba a haber un comediante ahí en su pueblo, compadre. No, pues sí. O sea, y te presentas de todo tipo. Auditorios, bares. ¿A qué es lo que nos está yendo? ¿Sabes qué nos está yendo con madre, compadre? Ahorita estamos yendo a teatros también. Ahora, la semana pasada, la antepasada, estuvimos en Denver, ahí en un teatro oriental. Estuvimos ahí. No fue época, madre, en Denver, Colorado. Ajá. Y este fin de semana estuvimos en el Rodeo West de ahí de Dallas. Ok. Solado, compadre. Madre, pero lleno, un rodeo grandísimo, mi hermano, grandísimo. Qué chingón. Nos fue bien chingón a toda la gente, gracias a toda la gente de Dallas. Y fuimos, güey. Y se presentan Zagar y tú. Sí. No hay abridores. No hay abridor, no hay nada. O sea, no hay nada. No, no, nada. Son 3 horas de comedia, compadre, bien chingonas, y la gente se la pasa bien, bien a toda madre. Hay una parte, bueno, digo, a lo mejor te estoy preguntando de más porque... No, dale, compadre, dale. No quiero... No, tú pregunta, dale, madre, ya sabes, como que siempre acabo los programas. No quiero caer en el que, no, es que es sorpresa, pero ¿qué es lo que espera la gente o cuando se compran un boleto y van a ver a los dos juntos? ¿Salen en algún momento juntos? ¿Ellos? ¿O es un show y un show, cada quien su...? Empieza a Zagar, ese que abre los eventos, yo cierro y al final nos juntamos los dos. Okay. Y empezamos a echar desmadre. Echar cotorreo entre los dos. Uh-huh. Perfecto, ¿no? Pues ha de ser un... pinche agasajo de madre. Se hace bien chido, güey, porque se hace un resumen. Ay. A ver, compadre, andaba comiendo, güey. ¿Qué pasó? Y de todo lo que madrié en la noche, güey, le hago un resumen de todo eso. No, güey, ahí vuelven a salir la pinche carcagada. Se hace el pinche cagadal otra vez. Uh-huh. Oye, carnal, y bueno, son dos comedias, pues, muy ahora diferente. Sí que completamente diferente, pero regias las dos con un... Todos sabemos que la comedia regia pues tiene un timing y un,
Para la gente que no está muy involucrado en este tema del ni nosotros, hombre, somos, pero así le dicen los comediantes, el timing, ¿no? El que mantienes a la gente risa y risa y risa y risa. La comedia de nosotros los regios así es muy rápida. Es muy rápida, ¿no? Dejamos a la gente que descanse, por decir. La comedia de Chilanga, güey, es la gente está así como que esperando. Están oyendo la historia, y luego viene la risa. Y luego viene el remate. Ajá. Y ya. Y otra vez te vuelves a calmar. Nosotros no, estamos sobre la pinche idea, compadre. Puro machetazo famoso, con madre, compadre. El famoso timing que tenemos, o que consideramos, ¿verdad?, que tenemos algunos comediantes regios, que es lo que hace diferente, ¿no? Ajá. Y ahora, el tema de la comedia, porque va a haber mucha gente, no somos monedita de oro, ajá, obviamente, para caerle bien a todos, ¿verdad? ¿A huevo? Va a haber gente que compra el boleto y dice, yo quiero ver a Zagar, pero no quiero que Brincos me venga a chingar la madre. No. Y va a haber gente que diga, no, yo no quiero ver a Zagar, yo quiero que Brincos me vaya a chingar la madre, ¿no? Entonces, ay, cabrón, es un conjunto de... Compadre. De comedia, de gente... Ese. Público, vaya. Como que se me hizo a mí un estilo. Yo a veces trato en Estados Unidos, güey. Lo traté en Dallas. La gente inquieta, güey. O sea, la gente me decía, culo, quería que me bajara, güey. Pero eran más de 2,000 gentes, güey. ¿Cómo les tiras ¿Cómo carro chingados? A todos? O sea, querían que me bajara. Dije, ok, y me bajé, güey. No me dejaban, güey. ¿Cuánto vaya? Le digo, eso quieren que me baje, güey. No sí, mames, no, o sea, no me dejaban maldear, güey. O sea, era mucha euforia la gente. Estaba la gente muy inquieta, güey. Tuve que subir cabrones al escenario como para echar desmadre, porque andaban necios, o sea, los más necios, güey. A ver, véngase, cabrón, ¿quién es maldeada? Vámonos, véngase, el ridículo. No, total, no la pasamos con madre. Sí, no, pues es Pero que en es... Estados Unidos la gente quiere, me pide eso, güey. Claro, güey. Y aparte yo creo que, mira, tiene mucho que ver también el que no estás ahí tan seguido, ¿no? Ajá. Entonces a lo mejor aquí, antes de que estuvieras de viaje allá por Estados Unidos... Pues y te veíamos en un bar, o te veíamos en alguna fiesta, en una despedida de soltero, o me imagino, como que era más, ay, güey, no me madré ahorita, pero me madré a la próxima semana. Ah, huevo. Pero allá eras así como que, sí, no, llegó, allá, aquí está, güey, sí, déjame, lo aprovecho. Allá la gente pide, güey, o sea, la gente le da un chingo de gusto, güey. O hay raza que me escribe, compadre, voy con mi vieja y con mi suegra y tírale carro a mi suegra. Y me mandan información de ellos, güey, así. No, o sea, y bueno, ahí los ando buscando en el pinche chavo y me los topo ya. Porque a veces les una información que dices, está con madre, güey, está con madre, la chingada. Sí, güey, no, allá la gente, la verdad, a veces quiero hacer comedia, güey. Pero como que la gente no quiere, como que la comedia la hace, como que la comedia la hace Zagar, vaya. Así es. Porque a Zagar sí lo dejan. Y le dejan contar sus rutinas con madre, y la gente reíse con madre, o sea, la gente entretenida. Pero llego yo, güey, y alboroto a la gente, güey, y ya quieren que nada más se quede mareando, que tú. Que estén mareando, güey. Apenas me paro en el escenario, güey, ya tengo un pinche caballito de chau. Órale. Y chópale culo, y viejas, y la chingada de todo. Ahora... Tienes, yo creo que a lo mejor la vez pasada que viniste platicamos de esto, que eres muy, muy ágil mentalmente, uh-huh. Tienes una habilidad para saber por dónde tirarle a la gente, hijo de su pinche madre, o sea, es increíble, a mí me ha tocado de que dice, no, güey, vino y dijo, es que este güey se está chingando a la hija del dueño, entonces, tú no haces nada, tú eres el huevón de la empresa, y que, y es cierto, güey, sí, sí, no. Cuando es gente... que no te dijo una pre, como en este sí, que te mandan el mensaje. No, antes de... Pues tienes una habilidad muy cabrona, sí, para ese tema. Esa habilidad la fui aprendiendo solo en los eventos, compadre, a lo largo de 25 años. Igual así como que adivinar, güey. Claro. Como que adivinar. Yo iba a una fiesta, por decir, una fiesta, no sé, X, güey, un cumpleaños de una señora. Y sí, no me llegué a meter en pedos. Solamente que la gente se reía y con vergüenza, con pena, güey. Porque decía, ¿es cierto? Una vez me acuerdo que le dijo un vato, cumpleaños, cumpleaños, una señora, güey, cumpleaños. Ajá. Y al vato le puse Larry, güey, yo. ¿Por qué? A ver, ¿dónde pinche Larry, tu esposo? Y todo, Larry, ¿por qué Larry? Digo, el pinche el arrimado, el mantenido y la chingada y todo el peo. Y sí, güey, el vato no jalaba, lo mantenía la vieja, güey, y la casa era de los suegros y la chingada. No. O sea, le diste en el mero punto, güey. Sí, güey, y ya cuando caí me dice, vato, ¿quién te dijo para partirle su madre? No, pues nada, güey, la pinche vida, güey, fue lo que me le dijo, ¿ah? Y digo, y ha habido, obviamente, momentos, ¿por qué no? A lo mejor incómodos, ¿no? Uh-huh. Que te... Pero es muy poco a comparar. Hubo de todo, güey, los pinches
Yo creo que ahorita es menos. Ahorita es menos, güey, porque ahorita ya te tiene la gente etiquetada y sabe, güey, perfectamente bien cómo es tu comedia. Sí, pero cuando íbamos antes a un show privado, vaya, Que a lo mejor... Ahí estaba más cabrón, güey, porque no sabía si la gente traía ganas de reírse o no o van a huevo, o a lo mejor invitaron al marido, pero la esposa del marido no puede ver a la pinche vieja esa del cumpleaños, pero como son carnales, vamos a ir los dos, y no chinga tu madre, tienes que, o sea, no, y de y todo. Y sobre todo, que por ejemplo, yo cumplo años, yo quiero invitar a Brincos, yo conozco su comedia, me encanta su comedia, y lo traigo, pero en mi fiesta, pues van a estar la familia de mi vieja, y la familia mía, y los del trabajo de mi vieja, y los trabajo. Y entonces ya es una mezcla de grupos de gente que no se llevan entre ellos. Y que, ay, güey, no quiero que esté diciendo cosas mías porque esta no me conoce, ¿verdad? Entonces, se vuelve un poquito así como que... No, yo hacía un reverendo desmadre, compadre. Se hace el pinche cagadero, güey. Yo levantaba polvo, güey. O sea, hasta hace poco, güey, en un evento, güey, no me acuerdo, en un evento le dije a un vato. Y yo, onda, compadre, ¿dónde andaba? No, que andaba, o era un músico, güey. Andaba de gira. Sí. Andaba de gira un músico, güey. Y dije, nada, me compré, ya me imagino, la que te anda chingando allá en la gira y todo el pedo. Y todos se quedaron como que fríos, güey, porque el vato sí, güey, lo torcieron con otra ruca y la chingada. La madre, o sea, sí traía cola que sí, le pide. Sí, güey, que creo que hasta el nombre le adiviné, güey, a la vez. No, sí, güey, algo así, dijo nombre a lo pendejo. Y luego dijo, ay, te mamaste, güey, sí, así se llama y no mames. La... Hijo no, no, güey. No, 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 pero es que lo que te digo, tienes un... Oye, qué bonito facilidad. Me veo en tu tele, güey. ¿Ah? A huevo, compadre. Fue su pinche madre. Qué lindo pelado, cabrón. Oye, compadre, y allá en Estados Unidos has batallado con el inglés. Platícame, güey. Sí, porque fíjate, cuando vas aquí a Laredo, a San Antonio, pues hay un chingo de mexas. Pero compadre, has ido para adentro, de a madre, de Denver. Ahora que me vine, de Arkansas, compadre. Ajá. Agarré vuelo, pues obvio, con escala, porque no hay... El aeropuerto es muy chico ahí en Arkansas. Ajá. ¿Te das cuenta? Está más grande el del norte, de aquí, compadre. Sí, sí, en Chile, güey. Es como una... Chile es como la colonia esta, güey. Ajá. Así, bien pata de madre, güey. ¡Pendejo! Comparte a la gente que está por ahí, comparte esta transmisión. Sí, está buena la plática, la charla. No es tanto andar bailando, gritando. No hay músico, no hay nada. Está con madre, porque es pura plática. Así es. Y anécdotas mamalonas. Es mamalonas, pura platiquita. Estamos potrorreando. ¿Qué fue? ¿Te dio frío? ¿Qué onda? Chingada, ¿qué pasó, güey? Ah, ya está chispeando, compadre. A la madre. Oye, compadre, Hay 9,000. ¡Ay, 9,000! ¡Pinche compadre! ¡Pinche alivianada que te estoy dando, compadre, mi hermano! ¡Qué bárbaro! Siempre tienes 100, 101, 102. No seas mamón, güey. ¡Qué bueno! No, a veces sí he llegado a 200. 9,000, que te sigan compartiendo. Buena charla. Ahorita vamos a sacar anécdotas de lo que hemos vivido, lo que me ha pasado. Y tú como de que me preguntas de todo, compadre. ¡A huevo! Tú pregúntame, compadre. Y nos vamos a mamar aparte. Y si quieres, ahí hay tequila. Si quieres un tequilita, güey. Ahorita nos desmadramos, ahorita, compadre. Ahorita nos desmadramos. Nunca me he puesto pago en tu programa. Y yo sé que habías... sí, cierto. No, aquí no, güey. Estuviste muy tranquilo. Muy tranquilo. Pasa nada. Y ahí tengo unos pinches tarrones también. Por si quieres, andas medio incróspido y quieres un clamatón. Hijo de su pinche nos madre. Nos aventamos un clamatón. Ahorita también. No le echamos, compadre. Ahí sobre la marcha. Oye, güey, es que la vez pasada no me puse pedo, güey. Porque lo que tomaba lo sudaba, hijo de su pinche madre, ¿te acuerdas? Estaba pinche calorón con toda su madre, compadre. Calorón. Y tú bien emocionado con la pinche... No, hombre, compadre. Tú ibas a una pinche comida que en tu perra vida habías comido. Y no, mira, cuando batiste todo, dije, ya valió madre este pinche pedo. Ya empezaste a menear, echaste queso y ya valió madre, güey. Pues decía capirotada, güey, chile, güey. Burbujeaba, güey. No, güey, dije, le faltan pasas a esta mamada. Dije, ya, para que parezca, güey. Como coco, caldo, wey, de bruja, güey. Así sí, se veía. Sí, cuenta, güey. No, sí estaba muy chingón, sí estaba muy chingón. Ah, bueno, pues se veía feo. Y la raza bien peinada, güey, porque estaba y luego te agarraba los huevos, te agarraba la cola y así volteaba la tortilla, compadre. La pinche raza no se le pela nada, güey. Ya, pero ya cambié, güey. Sí, ya cambié. No, bendito Dios, compadre, no, sí, ya se ve. Ya cambié, ya estamos acá. Se ve la inversión. Gracias a tu esposa Kimberly, que es la que está patrocinando todo este pedo. Gracias al Matachín, con el que está allá en Cancún ahorita, dándose vuelo con madre. Anécdotas, güey, así. Una vez me pasó en un show infantil, güey. Me acuerdo un chingo, un show infantil.
Obvio, siempre, ¡eh, cumpleaños! Y todo. A ver, amiguitos, ¿qué cumpleaños? Por decir, ¡Chuyito! ¿Qué pasa el festejado Chuyito? Y la, siempre venía, ponía música a mi canal. Que venga bailando, bailando. Y obvio, siempre hacías esto, güey. Siempre, ¡esos cinco, Chuyito! ¡Feliz cumpleaños! ¿Y quién te hizo la fiesta? ¡Mami, papi! ¡Que pase la mami! ¡Y bien esos cinco, mami! ¡Con madre! Y luego, güey, no mames, nadie me dijo nada, chingo de vergüenza. ¿Y quién más? ¡Papi! ¡Que pase papi! ¡No mames, güey! El puro morrín. No tenía mano. ¡No mames, güey! ¡No, güey! ¡No, no! Venga, ¡no, güey! Me dio pena, pero lo vi que venía así. Le dije, no, me chingas. Cerré la mano. Así, venga, Samorro, venga, hijo de su pinche madre. Le dije, compadre, te iba a regalar un reloj. Le digo, ¿para qué? ¿Para que lo pierdas? No, le dije, no te voy a dar ni madre. No, pero va. Güey, siempre llevaba, yo me acuerdo, güey, llevaba una playera para el festejado y llevaba relojes que me hacían baratitos, güey. Los hacían en el centro. Le ponían así, bien patas, güey. Nomás, o sea, sin marca. Y le ponían así como una calcamonía de brincos, güey. Ya. Y le regalaba una mamá a uno papá, un reloj a quien, y una playera al festejado. Ajá. Y pues nada, güey, yo decía, no, pues no saqué nada, güey, no le regalé nada a papá, mamá, güey. Pues, nah, porque dije, no, pues se le va, lo va a perder. Dije, mejor lo doy en otra fiesta. O le voy a poner un clavo. Sí, un clavito. Un remache o algo. Con la loca se le iba a pegar al güey. Yo me sé una muy buena tuya, compadre, que alguna vez la contaste, estábamos en una pachanga. Ajá. Y brincos es mucho, bueno, en algunos eventos que hacía antes, ahorita ya es puro Estados Unidos, ya casi no hace eventos acá privados, pero antes regalabas dinero. Sí, regalaba lana. Entonces, pues traías tu dinero, a veces dólares, a veces pesos mexicanos, y hacías ahí, pues, concursillos o qué sé yo, y nomás regalabas o pasaba la gente y, ay, que aplausos para y le dabas dinero. ¿Y, a huevo? Y hubo una ocasión que se te amotinaron ahí los huercos, sí. Y se cayó un gordito. Me contaste que tiró el manotazo para no caerse. Pues se agarró de mí, güey, en el pecho y yo traía, yo, sí me acuerdo un chingo, traía 17 mil pesos traía. Y por aventar un puto dólar. ¿Cuánto ibas a regalar? Era un dólar, ya me quedaba un dólar, porque yo traía los dólares de acá. Yo ofrecía dólares de a peso. ¿Cuánto regalabas, por ejemplo? Regalaba 20 dólares en cada fiesta, o sea, 20 billetes. Ajá. O 30. Ya. O sea, o el primer lugar le daba 3, 2, o sea, así. Y se emocionaban un chingo, güey. Había niños que le decían así, ¡felicidades, mijo, ganaste! Y se le cae viendo el billete y no lo conocían, güey, no mames. Que decía, no mames, este es el turista. Un niño una vez me lo aventó la chingada. Dije, ay, mi chirigüillo, no conoces ahí, qué pedo, güey, chingada. No conoces los dólares. No, no los conocía, güey. Oye, entonces tú traías acá 20, 30 dólares para regalar. Traía, y ya se me van a... ya había acabado los premios, me quedaba un dólar. Y por aventar un dólar, y a ver, o sea, lluvia de billetes por aventar uno, güey. Un pinche dólar. Se me cayeron los 17, güey, porque se rompió la bolsa. Donde el niño se pescó, a chingar su madre todo, güey, para abajo. Se cayó y donde se pregúntale qué levanté. Pues todos como hormigas, ¡pum! Hasta las señoras, güey. Las señoras también. Vente, ya agarraste hasta para acá y la chingada. Tira un pedo, güey. Valió madre el pinche. Valió madre, güey. Y al final les decías, lo del final, ahí sí, lo que quieran regresar. Lo que quieran regresarme, no, levanté. No, sí se perdió, o sea, sí se llevaron. Pues yo también por pendejo. Traído unos 800 pesos, güey, cuando mucho. Sí, se llevaron como unos 8,000 bolas más o menos, sí se perdieron ahí, güey. Sí me regresaron. Ah, pues hasta eso hubo alguien honesto que... Sí, no, pues la señora de la fiesta dijo, regrésele, y ya me juntó y hay algo, y me regresó. Pero se alivianó la colonia, compadre, ya tienen pavimento, luz... Ya, el baño era, tenían baño de pozo, ya tienen taza, güey, ahora sí ya saben lo que es vivir bien, güey, gracias a lo que se me cayó por pendejo. Correcto, está bien, pues de eso se trata, a veces a la vida entre más le das, más te regresa, y mira ahorita, bendito Dios, pues son llenos y llenos y llenos y sold outs. Allá en Estados Unidos. Me decías el inglés, compadre. El pinche inglés, compadre, fíjate que me metí a estudiar inglés. Sí, me metí a estudiar, güey. La neta, güey. A mí nunca me gustó la escuela, güey. La verdad, fui... Menos el inglés. No, güey, yo fui un burro, güey. Para la escuela al Chile, por eso soy payaso, Si ves que tu hijo, mija, en la casa, y esto también pendejo, pinche, y también burro, no quiero hacer nada, ese cabrón va a ser payaso, mija. Y te va a hacer feliz y vale bien a todo el pinche pandero, vas a verlo, mija. ¿Alguna virtud debe tener el cabrón? Sí, güey, es que hay gente que dice, no, que también puñetas, que no le gusta. Y a huevo lo quieren que una carrera. Así, güey. Yo tengo el mío. Yo tengo mi huerco. Es huevón, güey. Mi hijo es huevón, le vale madre.
Tengo un sobrino, güey, también. Nunca había jalado y les gusta mucho el Free Fight, esas mamadas, el Play. Y lo metieron a jalar, güey, a una empresa. No, se salió. Digo, ¿qué fue, hijo? No, es que nomás. Dijo, no, hombre, es que me cansé porque me tenían para otra. Querían que estuviera para 8 horas. No, la chingada, dijo, me cansé. Como nomás están aplastados jugando, sí, mames, güey. Dijo, no, es que me cansé y me dolió la cabeza. Vamos, ah, cabrón, la reatona. Mira lo que chingón. No, güey, no mames, pinches huercos, no, cabrones de ahora. No, lo de la raza de ahora está cabrón. Entonces te metiste a estudiar inglés. Me metí a estudiar inglés, compadre, y ahorita lo dejé trunco, chinga, madre. Mm. Pues no he ido ahorita, hombre, por la gira, compadre. Y estaba yendo, que tiene 2 horas, 4 horas diarias, 4 horas por semana. Sí está chido, pero no, güey, no, por más de que le quiero entender, no, güey. Con tantas cosas que trae uno en la pinche cabeza, y luego el profe. Le digo, profe, ¿pero por qué me las cambia? Yo no hice el pinche inglés, así es que pélatela, güey. Yo no lo inventé aquí. ¿Pero por qué? Si le pones, aunque sea una coma, güey, a ya, una cambia. Palabra gringa, cambia todo, güey. O sea, no mames, o sea. Huevo. Y nosotros no, así como es, así chilero. Es. Y tienes que cambiar toda una letra o todo un enunciado, sí, para decir algo diferente. Ah, y ahí sí, hay una frase chiquita. Que de repente allá dice, pero allá no se usa, la tienes que cortar. Y le, no, es un pedo. No, total, nomás iba y me dolía la pinche cabeza con el profe, con su pinche y todo, me cobraba el puto. Y para la pedida ahí de la comida, ¿y quién es el bueno? ¿Sagar sí le sabe el inglés o no? No, Sagar también está igual que yo. No, está nada, güey. Huguito, Huguito se defiende tantito, Huguito. Huguito, sí. Huguito se defiende. Pero ahorita ya, güey, de primero nos daba pena, güey. Ahorita no, ya no. Porque yo más o menos sé lo que me van a preguntar, lo que me van a decir. Aparte les ponen número a los pinches combos. Sí, sí. Ya no. Es más fácil decir, ¿no? Sí, pero, no. Number one, seven. Tú, one, es el dos, paquete dos, 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 dos y la chingada, pack o así, no sé. O en el aeropuerto, güey, donde batalla un chingo es cuando vas a documentar en Estados Unidos, güey. Porque hay unas, por decir ahora, en Arkansas, dije, tienen caras mexicanas porque eran puras chaparrillas, prietillas, güey. No, eran hindús, güey. Hijo de su pinche madre. Chingada. Peor tantito, güey. Dijiste que eran de Veracruz. Dije, español. I don't know. Ay, güey. Ya su madre, güey. Pues qué pomona, porque tienes cara de Martínez. Pues ya, güey, sí, güey. Le leo el pasaporte, güey. Y luego me decía, es acá, le entendí back, no sé qué. Le dije, no. O sea, que no iba a documentar, güey. Y así, y luego. Y luego le dije, vuelo y dos, o sea, que voy a agarrar 2 aviones, porque tenía escala, güey. No, güey, sí es un pedo, güey. No, sí. Es un pedito. Y hay una pinche viaje, como una vez, güey, en el aeropuerto, no me acuerdo dónde. Y luego mal dormido, güey. Ey, mal, no, cállate. Vas acá todo pinche entre dos. Y luego hablar inglés, a la madre. No, una vez, una vieja. Pues estábamos sacando ahí las maquinitas, se saca, pones el, acá escaneas el ¿cómo se llama? El pasaporte, la chingada, ahí todo solo acá, con madre, porque tiene español ahí, sí, está chido. Y una vez, la cagamos, güey, porque no entraba y no le entendieron a la maquinita. Y una pinche vieja, güey, se ve que era mexicana la culera, güey, dijo, por culpa de ustedes se hace todo este desmadre. Vengas a tu madre, culera. Vengas a tu madre. Y por ojetes que tú que no nos quieren ayudar, se hace más sí, que el cagadal. Sí, a Chile, güey. A huevo. Y chileja dijo, por culpa de los mexicanos. Ah, pinche cara de nopalúa que tenía. Hay una anécdota muy buena de mi papá, güey. Mi papá, trabajó un tiempo allá en Estados Unidos, pero en Puerto Rico y en Dominicana. Entonces viajaba mucho para allá y pues volaban a huevo por Miami o por Dallas o la chingada, ¿no? Dominicana, déjala a tu papá. Sí, güey. Entonces, es unos culazos que hay para allá. Ah, cállate los 5, güey. ¿Tu papá nunca te mandó el pack de una por allá? No, pues yo viví también un tiempo allá, güey. ¿Viviste dónde? Sí, allá en Dominicana. Ah, ¿viviste en Dominicana, compadre? Yo bailo merengue y... Ah, gracias, mi chavo, sí, güey. Pero bueno, ahorita tú eres el entrevistado. ¿Qué vendías allá en la playa? ¿Bonais o qué chingados o qué, güey? ¿Cocos? ¿Qué vendías allá, güey? No, no hacía ni madre, güey. ¿No estabas morro o qué? Sí, 10, como 20 años más. Ah, no, si alcanzaste a llevarte 2, 3 dominicanos. Ah, pero no lo podemos decir porque la Kimberly está viendo el programa. Ah, está ocupada con aquel vato. Ah, chingada madre, sí, cierto. Está ocupada con el ingeniero. Bueno, el pedo es que viajaban por Dallas o Miami, ¿no? Ajá. Y entonces, una vez en el aeropuerto de Dallas, tú sabes, es un aeropuerto muy grande. ¡Oh, hijo de su pinche madre! Es un pinche monstruo. No, es un monstruo. Dallas, el aeropuerto de Dallas, no mames. Entonces, mis papás se bajan en la sala. ¡Ah, se bajaban! O sea, ¿tú los viste ese día, tus papás? ¡No! Cuando se bajaron, ¿no? Se bajaron del avión, güey. ¡Ah, qué pendejo, güey! Se bajaron del avión. Dije, como en los torciste. En la sala, no sé, güey, 64, a la chingada, ¿no? Ajá.
iban a la sala 12. ¿Me acuerdo? Ahorita vas a ver por la anécdota. Entonces se bajan y de que tenían que caminar un putazo, güey, de las 60 y tantos a la 12. Sí, güey. Entonces, y ya tenían el tiempo medido, iban caminando y pasan unos carritos, güey, como de golf. Ajá, pero sí. Son así largos, grandes, sí, así como limusinas, pero, sí, de, sí, pero de golf. De golf. Entonces tú te subes y ya le dices, gate 31, y ya te llevan a la sala 31, ¿no? Entonces se suben mis papás y dice, what gate do you go? Y le dice mi papá, 10. A la 10, güey. A la 10. Y se arranca. Y le dice mi mamá, pues mira, Ramiro, yo no sé nada de inglés, pero yo sí sé que 10 es 10. Y nosotros vamos a la 12. Dijo, cállate, mamita, de ahí ya nomás caminamos 2 cuadras. ¡A huevo, compadre! Está como yo, güey. Yo llegué. Ya nomás lo acercaba, toda madre. Cuando recién llegué, güey, yo allá, la primera vez, iba a cargar gas allá, güey. Y estaban las pinches gasolineras. Me paré en una gasolinera de una ardillita, güey, o un tejón. ¡Ah, el Bukis! El Bukis. Me paré en los Bukis, güey. Y todo está un chingo, grandísimo la gasolinera, güey. Son monstruos, güey. Y tienes que ir allá a la caja, güey. Si no traes tarjeta, pues yo, pues no, a Chile no. Dije, ¿cómo le voy a poner $20 allá, güey? Y luego me paré y yo estaba solo. Y luego vi el número. No, chingar su madre, me di para atrás, güey. Y me esperé hasta que se quedara solo la 1 y la 2 para decirle one. ¡Por todo! ¡20, o sea! Me tuve que comer ahora esperando que se desocupara la pinche. Ya, madre. Estaba libre la 23. Es que era como que la 23 para decirle, güey. Chingado, güey. No, mejor sí, güey, porque dije, no, ese número no me lo sé, güey. Mejor me voy a la 1. Sí, mejor me voy a la 1 para no perderle. Huevo. Ahorita en las pinches clases voy en el 8. Trajiste pizzas, güey. Están llegando los tortugas ninjas, güey. Eso, pinche madre. No, pero es un agasajo como quiera, andar allá, güey. Sí, y, cómo y no. Y pues le traes cosas a los niños, y a la señora, o no. Van para allá, todos. Se te pega. Sí, cuando voy a terminar, ya mañana me voy. No, ahí te alcanzamos, espérate. No, hombre, compadre. Mira que. Y luego también me dice que el de la aduana, más de $10,000. No, mijo, los acabo de dejar aquí, hijo de su pinche madre. Ya se los chingaron. Estás viendo que traigo todo el pinche, toda la peregrinación detrás de mí. Ya se los chingaron estos. Sí, güey. No, es que está cabrón. Pero bueno, lo bueno es que chido, pues la pasan bien, se compran cosas, se divierten. Vamos a poner la cazuelita acá para que empiece a agarrar calorcito directo del asador. ¿Le echaste papa y cebolla ahí? Sí. ¿Y qué más? Papa y cebolla, nada más. ¿Y okay? Tantito ajo. No. Ajá. Tenía tantita manteca de puerco. Ah, órale. Y le puse las papitas ahí. Y ahorita vamos a sacar la carne para acá, para este lado. Ahora la carne no la vamos a cortar, ni la vamos... Nada más no, la vamos no, a... Sí, compadre, sí, la vamos a dejar bañando en salsa mientras cotorreamos. Y ahorita vamos a cenar ya al final, ¿verdad? Pero sí, ahorita claro. Por lo pronto ahí que se empiezan a ir cociendo las cosas. Uh-huh. Oye, entonces, bueno, pues es una experiencia nueva, es una experiencia, pero muy chingona, porque cuando estábamos platicando por WhatsApp, me mandaste unas imágenes de raza, bueno, puede ser aquí en México o en Estados Unidos, que hasta se disfrazó, güey. Hubo bastante, de hecho ahorita la raza está pendientito un video, yo les pedí imágenes, dije a la raza, mándenme imágenes o etiquétenme si te vestiste de Halloween de brincos. Son un chingo, güey. Sí, de raza, güey. Sí, o sea, así como aquí y te tocó ir, digo, te tocó estar en algún bar o en algún auditorio en que fueran disfrazados también, ¿o no? No. Eso no te los mandaban. No me tocó. Ahora porque... por Halloween, haz de cuenta, sí, fue más sí, no. El tema. Estuvimos en Halloween, ay, güey, ¿cómo se llama ahí? Ah, pues de hecho en Arkansas fue ese día. Pero qué chingonería que tomen el tiempo de buscar el color, de la pintura, de hacerlo. Míralos, ahí están apareciendo en pantalla. Mira, ahí está uno. No, mandaban otro, güey. También flaco el vato, güey. Mira, ese le pusieron, es el Cricos, dieras, el Cricos. ¿Sabes a quién se parece? A Duglín. No, ¿te acuerdas de Panchín sí, y Duglín? Ándale, güey. Sí, se parece más a Duglín. No, mira, lo vas a hacer. Ese es Zagar, ¿no? Es mezcla de Zagar, güey, con Brincos Dieras ese. No mames, güey. Mira este otro. Mira ese, mira, sí, cómo se puso. Pues. Hasta logotipo hizo el güey ese, era Brincos Techo, dice el güey. ¡Ah, cierto! Le cambió ahí, dice Brincos Techo. Trae un saquito como el mío, cabrón ese. Hijo de su perra madre, es igual, güey. Cabrón, ¿eh? No, nomás que sí. Este güey se puso un gorro de chef.
Sí, le valió mal. Le valió mal. No, es que es un pedo pasar esos gorritos. Ahí está. Eso nomás los hace mi vieja. Hubiera quitado la pinche toalla que está ahí atrás, toda miada. Sí, compadre. Chingada madre, pero bueno. Ya tiene toalla en engrudo, güey. Está llena de engrudo. ¿Ya fue todo o hay otro más? Ah, no, ya está ya. No, pero qué chingonería, güey. Que la gente se tome el tiempo de ir a buscar las pinturitas. La primera imagen que me mandaron fue de una oficina de Los Ángeles. Ajá. De una chava de una oficina. Se maquilló, güey, de brinco de era la muchacha, güey. Órale, güey. Y se miraba bien curada porque era el pelillo largo, güey. El pelito largo, el pelo largo y bien cachetoncilla que se ve, güey. No mames. Haz de cuenta que soy yo, pero con pelo largo, no mames. Con chichis. Y con chichis. Oye, y otra, también te hacen muchos regalos, güey. Sí, güey. Pues de hecho, ahorita traigo un regalito. La gente te lleva. Esta corbata me encantó, güey. Esa me la regalaron cuando fui a Laguna Hills, güey, a California. La primera vez que yo fui a Laguna Hills. Y es buena calidad, ¿eh? Para sí, los que wey. Usted no crea que es así, pinche... No, en serio, güey. No, es una corbata bien hecha. No se arruga, la lavo y no se ata con madre, güey. O sea, está como... Qué como chingonería, güey. No sé, güey. A mí me encantó. No, mames, esta me encanta y le va, o sea... Y son es corbatas, y son cuadros, y son figuritas de plástico, de tipo como yo vi una que te regalaron como una como plastilina, bueno, obviamente no es plastilina, es no sé cómo se llama el material, pero es como de escultura, vaya. Fieltro, como fieltro. ¿Cómo más será? Ah, sí. El caso es que hacen unas figuritas y unas manualidades muy chingonas. Sí, chingona. Más las manualidades que te hacen allá. Oh, eso sí, como cuando no va la fiera. Tagar, no, sí, cierto. No, eso que ni qué, compadre. No es cierto, comadre. No es cierto, es puro pedo. ¿Qué dices? A esa madre nomás la entiendo yo. A huevo. Nomás mi vieja le sabe. Ay, cabrón. Ay, güey. Oye, güey. Es que mucha gente cree que somos bien pinches putañeros, güey. No, güey. Y en Estados Unidos, no es la verdad, güey, la gente, güey. Un día vas a darte cuenta cómo es la gente, güey. De eufórica, güey. Cuando la gente... Es que la gente te ve... Siempre te ve en un programa, güey. O te ve los videos, vaya. De YouTube, te busca y todo. Y a la gente como que te le haces muy imposible que algún día lo voy a conocer, güey. Exacto, sí. Porque dice, no mames, güey. Es que estoy en Estados Unidos, en un pueblo donde al Chile, güey, no vienen, no hacen ni bailes aquí. Uh-huh. No viene nadie, güey. O sea, nos traen grupos bien feos, güey. Porque les llevan grupos bien raros, güey. Que, por decir acá, los troqueros de no sé qué pedo, güey. Las espinillas del norte. Sí, güey, algo así, cacahuates de Linares y la chingada, así, güey, bien raros, güey. Cacahuates de Linares. Pero la gente, como no hay nada, güey, como es un grupo mexicano, pues van, güey, aunque no sepas que toquen, güey. La gente va porque es lo que hay. Y a veces, ahora que fuimos a no te vas tan lejos, güey, Minnesota, compadre. Minnesota, es casi, te puedo decir, es frontera con Canadá, güey. Sí, pues sí. Tanga su puta madre, güey. Al fundido del diablo, güey. Minneapolis. Minneapolis, Minnesota, güey. Fuimos ahí. Era un bar. Era un lugar chiquito, bien raro, güey. Está dentro de una plaza de mexicanos. Son puros locales. De cuenta que llegas a la Pulga Río, güey. Puros localitos, güey. Y hay piñatas colgadas y juguetes. O sea, todo mexicano, güey. De cuenta que es una sucursal de México ahí, güey. Es un barrio mexicano, güey. Y entras entre los locales, güey. Y vas, y yo, maquillado y todo. Entre los locales, güey, y luego está el saloncito, está chiquito, un salón de baile. Ahí estuvimos, güey, se puso con madre también. Pero la gente te ama, güey, la gente te abraza, tiembla, güey. No son... No se la creen, güey, que sí, te tienen ahí, qué chingón. Y una, güey, lo que pasa que estamos incitando mucho a la gente a chupar. No somos grupo firme, digo que él, pero, güey, no sé qué pasa, güey. Siempre, güey, cuando terminas a agarrar, no sé la gente qué ya pasa, te empieza... Wey. Pues no estás viendo los programas de Zagar cómo acaban, güey. No, güey, no, a ver. Pues obviamente... Ah, la chingada, ya se me... obviamente la gente quiere eso ahí. Sí, güey. Quiere que corra sangre, güey. Y no. La gente se da cuenta que yo todavía no empiezo, güey. Ya me están dando tequila, cerveza, coñac, la chingada. Botellas me han llevado al escenario, güey. Yo creo que el día botellas. Que yo vaya me van a aventar huesos de carne asada y la A lo mejor sí, compadre. Para que tengas un caldo, güey. Capirotada. Sí, güey, no mames. No, sí, y la gente acá bien peda, güey. Hay viejas pedas que nos pican la cola y nos agarran los huevos. No, cállate. No mames. Hay de todo, compadre, hay de todo. Chinga, vayan de hecho, anotando wey, esos hecho, lugares a los que va yendo. En Oxnard, California, güey. Porque voy a ir, ya va a salir mi visa. Espérame. Y necesito que me hagan ese pedo. Se mamaron, güey, uno del público, güey.
Yo pasé unas viejas, güey, al escenario porque me llevaron una bebida. Pero ellas solo subían al escenario. Me llevaron una bebida, güey. ¿A qué van? Aunque las madre, güey. A huevo, güey. Aunque le diera cosas acá a madrearlas. Y este subió una, güey. Y pum, pum, la bailé y la cargué y la chingada. Y luego de rato subió otra y como que se puso bueno el pelo. Estaban subiendo, güey, para que les dijera algo. Y estaba pasando pura buenota y la chingada. Según ella, bien buenota. Sí, con fajas y la chingada. Sí, y, vale madre, le dije, mi hija, está bien fajada, culera. A la pinche pantufla. Y luego pasó una con pantalón de mezclilla. Le dije, ajá, bien frentona, güey. Pum, la... Qué burra frentona. Le digo, usted más huevos que a mí, mija, no mames. Le digo, eso, ponte vestido, ridícula. Dijo, salió muy mala para la escuela. Sí, wey, muy pero, burrona. Pero me vale madre, güey, a mí, ya sabes, la raza aguanta vara. Y este, y en una, güey, subió una vieja con un vestido bien pegado, güey. Y de hecho, hay un TikTok, güey, lo subieron a TikTok, güey. Sí, dije, ya lo vi, güey. Se le sale el caballo, güey, no mames. Sí, se claro. Le sale la toalla cuando la cargo, güey. Sale, relincha, güey, la toalla con madre, güey, no mames. Qué pena, una disculpa, amiga, pero... Se pescó de un ala, sí. Una disculpa, ¡ah! Amiga, en serio, una disculpa. Yo no subí el video, se subió, lo pinche raza lo subió. Una disculpa porque... Y también discúlpate tú, mija, porque traía dos pelos ese caballo ahí, mija. Dos pelos se llevó de encuentro esa pinche toalla. Como... Hijo de la chingada. Pero bueno, pues son cosas que... Bastante, se, chau, sin wey. Modo, pues a eso van, a eso. Ayer también la cagué, güey. Allá con Zagar la cagué, güey. Ayer. Sí, ya, ya ves que me había peleado con Platanito. Ah, eso queríamos platicar yo también, porque traes ahí tela con qué cortar, llamar. No, güey. Este, le hicimos una broma al público, se puede decir, compadre. Ajá. Porque me habló, de hecho yo no iba a programa, he invitado. Me dijo Zagar, vas, güey. Le dije, no, güey, mejor dale su espacio a Platanito para que se lo busque, güey, todo. Pero el cabrón me habló, de hecho yo andaba aquí en Monterrey, güey, y me habló. Yo nomás vine a echarle un palo a mi vieja y me iba a regresar el otro día, güey. Porque, que por cierto, déjame te digo, ajá. Antes me echabas carro, puto, que no salía de zona de desmadre, que ay, mi Mike, y ahora no sales de Zagar, güey. Ah, porque porque tengo que ir ahí a promocionar todo el pedo, compadre, el pinche chavo y la chica. Ah, güey, no hay pedo. Pero... Sí, pero bueno, digo, bueno, ¿y qué ibas a decir de ah, esto? Te digo, güey, le hicimos uno, me habla Plátano, güey, ¿cómo ves, güey? Te voy a estar echando en el pinche programa, güey, te voy a estar echando y la chingada con madre, calentamos motor, calentamos a la raza, güey, y luego llegas tú a cagarme el palo, güey, y ahí hacemos desmadre y ahí como que nos enojamos, nos peleamos, okay. Y luego ya nos contentamos, nos desmaquillamos, nos besamos y ya, y todo sale y todo con madre. Santa paz. Y la raza, güey. La raza que ni vio el programa, güey. Nomás vio ese pedacito que se subió a TikTok. Ah, pinche payaso. Y ahora que me va a correr, ahora que vaya. Y... No vale madre, chinga tu madre. O sea, la gente se la creyó. Ah, huevos. Pero sí. Una broma para el público, bueno. Total, fue puro pedo. Arreglado. Total. Ayer, güey, le marqué en vivo a mi compadre. Compadre, a ver, vamos a aclarar que la gente dice que yo y tú y la chingada, no sé qué pedo, la madre. Pero antes de eso le dije, ¿tienes el teléfono en Plátano? Sí, güey. Le digo, mira, ¿cómo lo tengo? ¿Cómo grabado. Lo tengo grabado? Platanito, mi amor, güey. Pero hago esto, güey. Se me olvidó tapar el número. Fue, o sea, sí, güey. Cuando hice así, la cámara de volada lo enfocó. Lo enfocó, güey. En un pedo, no me di cuenta, güey. El número, chingas a tu madre. No, güey. Valió madre, güey. Como aquella de ahora sí, de, que ya pento, me odia. Ahora sí, a chingar a su madre. Ahora sí, ya no es mi amigo, güey. Ahora sí, me mentó la madre. Me mandó, me disculpé, compadre. Discúlpame, mi hermano. No, güey, es que falta de ética. Es un desmadre madre que se hizo. Madre. La verdad, le pedí disculpa, güey. Sagar ahí, también ahí se disculpó. Le habló Diana. Se hizo un desmadre ayer. Yo me agüité bien gacho, güey. Lo que era un show, valió madre. Sí, güey. Ayer, se hizo real. A Chile ayer sí me agüité un tantito, güey. La gente se dio cuenta de que sí me sentí mal y que pues es que no sé. No era tu intención. No era mi intención, güey. Oye, la música que te pusieron. La verdad, no era mi intención. Se me salió de las manos. Ese pinche camarógrafo culero, cuando le dice enfoca algo, nunca enfoca nada. Y ayer que le hice así, ¡pum! En un pedo, güey. No mames, güey. No, la neta, sí. Como ahorita con la servilleta. ¡Enfócale, culero! Y media hora y nunca. Media hora, güey, para enfocar a pinche servilleta. Y ayer, hijo de su perra madre, güey. Y bien clarito, güey. Y de volar. Oye, screenshots y mandando a grupos. Me empezó a mandar mensajes, güey, de volar, regalo. Compadre, eso no se hace, chinga, madre, compadre. Se nos salió de las manos, la cagamos. Así como tú la cagaste con el chiste de allá del sí, güey. Sí, no, huevo. También, tú también la has cagado. Todos tenemos derecho a cagarla y claro, pues, cagamos, claro, wey. Huevo. Y este, y la raza le decía, se te mamó el brinco. Ahora pasas el número de él, güey. Y la raza le estaba mandando mensajes, güey. Hasta el culo de mensajes y llamadas le estaban cayendo a mi compadre. Chingada madre. Pero mi ex, a lo mejor no creo que.
Plátano. Sí, es buena onda, va a comprender, mi compadre, que a Chile todos la cagamos. Era momento de que cambiaras tu celular, Plátano. Era momento de, pues, de darle una refrescada a tu vida, porque ya mucha raza lo tenía, ¿no? Sí, te damos el mío, chingue su madre, compadre. No, güey, ¿para qué quieres? Te van a... Sí, ahorita a ver qué pasa. Ahorita lo damos. No, güey, cállate los hijos. Sí, vamos a darlo, a ver. Pero que nos salen puras putas, ¿eh? No, vais a poner el mío, hijo de tu pinche madre. Te conozco. Vamos a poner el de Potro. No. No, te creas, güey, no te creas. Oye, voy a entrar un chistecito, güey, sí, porque la raza está pidiendo chistecito y vamos a aventarnos un chistecito. Hace rato me lo contaron en una pachanga que fui. No me acuerdo el nombre del vato, güey. Espera. Es que mira. Su perra. Desde Medellín, Colombia. Vamos, cabrón. Ya los tienen que ser. ¿Qué dice? Ya los comediantes ya tienen que ser payasos. Ya ves, güey. Este payaso, güey. Ya, para que ganes más. Imagínate, no, hombre, un chingo de maquillaje en estos cachetes. Mira, dice un vato, si era tu intención. Mira, compadre, no era mi intención, en serio, güey, no era mi intención. Dice, chiquito madre, no era intención, güey. La onda era nomás así como que sí. Yo nomás es puro nombre, compadre. Iba a enfocar que lo tenía como así, güey. Pero ya es como la pinche raza, se prende y la chingada. Pues valió mal. Somos amigos, somos hermanos, güey. Cualquiera se nos vaya. Así es, pero mira. Total, güey, yo creo que, dicen que de traileros, compadre, el chiste de traileros dice que estás por ahí. De traileros, ahorita me echo uno de traileros, como chingados, no, pero este que les voy a contar lo traía preparado, güey, porque no lo he sacado aquí en ningún programa y lo quiero contar ahorita. ¿Está chido? ¿De qué? Sí, está malón, güey. Es de béisbol. Imagínate, güey, que estaban, bueno, no de béisbol, porque este era una liga de softball, porque hay mucha raza que juega softball. Un saludo a toda la raza que juega soft, que más que jugar softball van a mamarse, pero bueno, el caso es que este cabrón, estaban en pleno juego, güey, y había un pinche gordito, así como tus rubiates los que... No agraviando los presentes. No agraviando los... Oye, pero como buen gordito, bueno, pa'l bat, ¿no? Y se paró el pinche gordito y palo, güey, la prendió con madre, fue pinche... batazo allá pegado a la barda y el pinche gordito empezó a correr, corre, güey, pues sabes cómo corren los gorditos con las manos así de caterpillar, así para atrás, y empezó a correr y va y llegó a primera y ahogado, y llegó a segunda y el manager, dale, güey, dale, y corre, y llegó a segunda y dale, y todavía ni iban por la pinche bola, güey, y dale, hombre, llegó a tercera, güey, y dale, le dice el manager, ya no puedo. Agarrado así del coach de tercera, y pero pegado así en la pinche almohadilla. Pues total, trajeron la pinche bola, la regresaron. El guato hubiera podido llegar a home sin pedos, pero no le dio el gas, güey. Ni las pinches kilos que traía de más, ¿no? Oye, pues total, estaba en tercera el guato así, era. Pinche gordito se lo estaba llevando la chingada y se para a batear. Otro güey, que también buen tolete, y estaba el juego apretado, de madre, güey, necesitaban esa carrera, y el manager voltea a ver al que estaba en tercera, al gordito, y dijo, no, este no va a llegar, chingada madre, va un out, ahorita con un piso y corre, este güey llega, pero este güey no va a llegar, mira cómo está, y estaba morado, estaba el vato, y no conocía muy bien al equipo, era nuevo manager, y volteó, dijo, mete un corredor designado. Y volteó así para la banca y estaba un vato parado así en la reja platicando. Y decía aquí atrás, la liebre. ¡Ah, esa biche madre! Número 7, flaquillo el vato, con el caldillo así que se hace en el pantalón de beige. Y estaba la liebre plática y plática. Y no, que sí, que la chingada, que este, que la otra. Y volteó y dijo, la liebre, güey. Este, güey. ¡Dijo, liebre! Y volteó el vato, vente, corredor designado. ¡Oh, ya está! Y mete la liebre y saca al gordito. Que agarrar una cheve, agua o la chingada, ¿no? ¡Oh, se puso la pinche liebre! Ahí estaba pegado, ¿no? Dijo, hombre, ya chingamos. Se puso el otro y ¡pam! Pues dicho y hecho, un pinche levadón con madre. Cayó el out y se arrancó la liebre, ¿no? El pinche fielder nomás agarró y ¡fum! ¡Out en home! Lo sacaron a la pinche liebre. Valió madre. Lentísimo el hijo de su puta madre. No llegó. Y le dice el manager, güey, chingada madre, pues yo vi aquí la liebre, dije, este güey es bien rápido, espérate, dijo el vato, si a mí me dicen la liebre por orejón, no por rápido. El pinche, aquí se recargaban las pinches gorras con madre.
Hecho garras. Un saludo a todos los flacos orejones que juegan softball. Ya saben que les pueden poner la liebre. Ay, güey. Pero bueno, qué bendición que hay trabajo, que hay movimiento. Y que, sobre todo, que la gente ha adoptado, le ha gustado tu comedia. Ajá. Cuando a lo mejor, como mencionábamos al principio, el... Que, oye, está lloviendo, güey. Se está metiendo la agüita así, medio. Y se está viniendo con madre, ¿eh? Curiosón, sí. Sí, si quieren, sí. Vamos a la madre. Hasta a mí también me está cayendo agua aquí, compadre. A ver. Se vino el agua con madre. Ya, a ver madre, si no vamos a tener... Por eso estaba mejor en el calorón, güey. Estaba mejor en el pinche calor, te dije, güey. Ya no llueve, cabrón. Deja que muevan ahí para que no se nos moje el equipo. Tú como quieras, síguele cocinando, compadre. Sí, cocinando. No. Oye, esa salsa de piquín, ¿qué le vas a hacer, aquí, compadre? Aquí la vamos a echar, compadre, a la parte... Ahí ya está la salsa. ¿Le vas a echar cerveza aquí? Sí, para que se salga todo el lo que estaba en... O sea, que se le pega la piedra, vaya. Entonces, aquí, mira, así, para que se salga todo el piquincito que está pegado en la piedra. ¿Okay? Porque al fin del cabo, ahorita le vamos a poner... ¿Es una salsita borracho o qué, compadre? Es una salsita donde van a remojarse los... La carnita. Los ribeyes, exactamente, los cortes. Órale, chingón. Entonces, aquí le vamos a poner toda una cerveza, incluso hasta dos, güey. Para que se nade con madre. El caso es que haga un pinche hervor ahí majestuoso entre la papa, pues el tomatito, el chile piquín, todo el pinche cotorreo. Le atascas dos cervezonas con madre y le das una meneada. Esta va a ser lo que le dé el sabor si la lluvia no lo permite. Compadre, la lluvia son bendiciones, no te preocupes. A huevo. Y aquí lo vamos a dejar. Si se oxidó el cuchillo, que no llueva. ¡A huevo! Tía. La carne está pegada ya en fuego indirecto para que no se haga nada. Ahí está. Le vamos a cerrar y ahí la vamos a dejar cocinando. Así, ya acabé, güey, yo prácticamente. Ahorita no. Uy, de pedo está, güey, de volada la cocina, compadre. Así es, qué bárbaro, mi compadre. Oye, entonces te decía que es una bendición que la gente ha adoptado tu comedia, le ha gustado, cuando Ajá. Al principio a lo mejor fue difícil, la gente, pues, te llegó a criticar y decir, pues pinche payaso, pues es muy bueno, pero se mete mucho con la raza y yo no lo quiero. Y ahorita todas esas personas que en algún momento dijeron, no, esa comedia aquí no, y en mi casa no viene, ahorita quisieran contratar a Brincos porque ya es todo un fenómeno, ya es un movimiento muy cabrón. Incluso debe haber hasta o payasos o comediantes que quieran imitarte. Sí, no, de hecho sí hay... Ahorita soy como... Es que fíjate que va saliendo raza nueva, comediantes, y como que se inspiran en uno, güey, como quiera, como te digo. Porque antes de la comedia, y como me lo dice, me lo platicaba Zagar, dice, yo iba a un lugar de comedia aquí en Monterrey, compadre, y no mames, o sea, era del escenario para atrás nada más, hacer comedia, güey. O sea, no podías... Era comedia de una vía. Sí, no, nada más, no, o sea, tú no te metas, al público, wey. nada, nomás háganlo reír al público. Estaba muy, eran como que las políticas del lugar, güey, de ahí. Ya. Era una política ahí, no meterse con la gente y todo. Yo lo empecé a trabajar así, compadre, porque a mí nadie me enseñó, güey, solo me hice, o sea, solo. Y como no tenía chistes para decir, güey, no tenía sí traía, pero se me acababan, güey. Sí, no, claro. Se me acababan así. ¿Y qué hacía yo? Empezar a madrear, güey. Empezar a madrear la raza y una mareadita. Y acá, ¿qué onda el niño? El pinche Chucky, la chingada, y así la raza. Huevo. Y hay unos videos muy virales de... Porque hay unos hasta... Que vas hasta 15 años. Uh-huh. Entonces pasabas a la gente, a los chavitos, a... Ah, eso les encantaba, la madreada, güey. Es un cotorreo, pero bien sabroso, que dices tú. ¿Cómo es posible que ese tipo de comedia encaje, güey, en chavitos? Yo una vez, te soy sincero, yo una vez fui a un evento privado hace a lo mejor 4 años, en donde cumplía un chavo 18 años, ¿no? Y el güey, pues le gustaban mis chistes, le gustaba mi comedia, y le dijo a su papá, quiero al potro en mi cumpleaños. ¿En San Pedro? ¿Dónde? Sí, güey. Entonces fui a trabajar... Pero obviamente los amiguitos, güey, y las amigas, pues no sabían yo quién era. No, yo, sabían qué pedo con el potro. Ellos querían el desmadre, la cheve, había alberca, güey. Entonces andaban en su pedo todos, ¿no?
Entonces llego yo y el chavo les decía, venga, va a empezar el show del potro. Y todos así de, no, acá estoy con madre, me vale madre ese vato. Entonces estuvo muy difícil porque estaba dándole el show a él, al cumpleañero. Todos los, y un amiguillo que estaba con él, así como que yo soy tu fiel compa. Yo tu fiel compa y la chingada. Y si te gusta ese pendejo, aquí también me va a gustar a mí, ¿no? Entonces, ahí estaba pegado con el, con el, con, sí, todos tenemos un compa así que sí, se muere en la raya por es uno. Es que fíjate, este... Y la verdad me fue muy mal, o sea, ajá. No, güey, no la pude hacer porque si yo hubiera tenido la habilidad o agilidad, como no, no sé, habilidad más bien, de hacer lo que tú haces, de involucrarlos, güey, de a lo mejor hubiera sacado la hora. Yo fui a muchos así, güey, fui muchos así, había fiestas cada año, hacen fiestas de generación, güey. Generación no sé qué, de la secundaria, amigos de la secundaria y se juntan, güey, ya cuando están en prepa se vuelven a juntar. Y yo voy, güey. O ya chiludos, güey. Sí, güey, pero dijeras tú, es una generación acá de raza común, güey, de pueblo, de acá de clase media. Ajá. No, güey, son de clase alta, güey. Vara alta y la chingada y este... Puro pinche, puro junior, puro huerco así, mamoncito, güey, así de que... Pues, ¿qué onda, güey? O sea, que te ven, güey, así, güey, te ven así como que... ¿Qué pedo, güey? No, o sea, un pedacillo, güey, ¿qué onda? Las morras más, güey, te ven así como que... ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿qué oso, güey? O sea, ¿qué va a ser, güey? O sea, un payaso, o sea, si no es show infantil, güey, o sea, no mames, güey. Pero como que era la estrella de puro pedo, ¿no? Le empezaba la madreada, compadre. No me dejaban. Pinche cotorreo. ¿Y onda? ¿Esta ahí quién es? A ver, ¿esta mujer ahí quién es? ¿Cuál es su novio, amiga? No, este. Ay, mi reina, siento que era. No sé, pero siento que. Mira, no sé, siento que aquí está un ex tuyo. Y chingo, mi madre, si no. ¡Ay, la raza! Sí, güey, dije, ya, a huevo tiene que ser, son amigos de generación, a huevo. Si ella tiene un novio, tuvo un cabrón mismo de la generación, güey. Que haya sido un pinche noviazgo de 15 días, güey. Sí, pero siempre hay un cabrón, dije, va a haber un cabrón, esta vieja, la más mamona que yo miraba, güey, la más mamoncita, dije, tiene que tener a huevo. Anduvo con un güey de aquí y ahora anda con este, pero ahora ya son amigos de la chica. Y no, mira, vas a sacar. Y la raza, no, güey, te mamaste, güey. No, la raza se prendía porque les decía sus verdades, güey. Hay un TikTok. Bueno, yo he visto muchos TikTok tuyos porque ahora se han cortado mucho en eventos. Pero yo no los subo, salen solo de la raza. Salen solo de la raza. Pero hay uno muy bueno, güey, en el que está el papá y el hijo con su novia, pero el papá también traía novia, güey. Y le dice, y le decías al vato, al hijo, ¿y es tu mamá? Y el vato así, no, y de ahí ya se cuenta que te dieron toda dieron una historia, güey. Dieron cuerda, compadre. Esta es la novia, ¿y qué es esto? No, pues si esta se ríe a toda madre, por eso tu mamá debe haber sido bien pinche, por eso la mandaron a la chingada. Y no, hombre, güey. Estaba yo cagado de risa, güey. Es increíble, güey. Yo no tengo esa capacidad. Digo, la verdad, mi comedia es diferente. Y las veces, es más, yo me considero hasta que la cago, güey. Cuando quiero medio cotorrear, sí. Agarro al que menos, güey. No, bro, pues es que, güey. Madre, ¿no? Es que, pues, digo, son estilos muy diferentes. Está como yo. Yo quiero contar un chiste como tú los cuentas. No me salen, güey. O sea, no mames. O sea, a ti te salen bien naturales, güey. Bonitos y todo, güey. No siga el del pinche. El del salado. Pinche salado culero. Ese que cómo me río. Mucha raza me decía, me escribía. Güey, va a brincos. Tienes que contarle otra vez el del salado. Y yo, no, me espérense, güey. Ya se lo conté. Sí, güey. O sea, y ahí chingo de chistes que tienes muy buenos también, güey. Muchas gracias. Digo, me encantan, amiguitos, chistes, pero yo no puedo, güey. Yo no puedo. Sí, no, ahorita, pues son comedias. Yo no puedo ahorita en un show mío. Arras de que se cuenta chistes, no, güey, o sea, ya, ahorita si yo me paro en un escenario, güey, y imagínate, la gente viene, así como llego yo echando desmadre, hey. Y luego imagínate, echando desmadre, y luego de repente llego, me paro, no, había una vez, un fulano que andaba en un rancho, no, güey, o sea, no, ese tipo, y para un lugar grande, masivo, con 2,000 gentes, más de 1,000 gentes, o sea, Y pasa lo mismo conmigo, güey. O sea, yo he ido a dar comedia y quiero sacar un monólogo, quiero sacar una tipo sketch o algo así de tipo comedia. Ajá. Como lo que se usa ahora de monólogos y de stand-up comedy. Stand-up. Y no, güey, la gente a la mitad del monólogo te grita, el de la gorda, el del salado, O sea, quieren verme chistes, güey. Sí, güey. O sea, la gente... Identifica perfectamente las comedias, ¿no? Chistes, compadre. Tanto tuya, sí, mía, de Sagar, güey, de,
del Chulo, de Tito, de Mike Salazar, güey. Ya nos tienen bien catalogados y saben perfectamente bien cómo es nuestra comedia. Así es. Que si te quieres salir de ahí, pues la vas a andar cagando, ¿no? Entonces, saludos, vamos a mandar saludos. Vamos a mandar saludos ahí a toda la raza. Dice Inquieto García, Rolando Castro, dice, che día raro. Che sí, día está raro porque está haciendo calor y luego fresco y te está lloviendo aquí en Monterrey. Eso es YouTube. Ábrale, compadre. Chíngate tú uno de YouTube, compadrito. Porque tenemos ahí en YouTube sí, y también señor. Tenemos acá de este lado. Aquí trabajan más que los que tenemos trabajo. La chingada, que nosotros trabajamos más que los que No, compadre, la verdad, güey, la verdad. Y eso que te platicé hace rato, güey. Hay raza que no sabe y dice, ay, bicho payaso con madre. La verdad, todavía no me recupero de sueño todavía, compadre. De la semana esta pasada, te dije ahorita, güey, andar de gira está bien cabrón. En dormir, te dije, dormí 8 horas, en 4 días dormimos 8 horas. 2 horas diarias cabeceamos en el pinche aeropuerto, en el pinche avión, en la carretera, y luego bájate, súbete. Es un desmadrito. Yo de repente salimos por eventos públicos o privados, pero vamos un día, güey, vamos a trabajar, no sé, viernes o sábado y así, o a veces dos juntos, y llegas molido, cansadísimo. Y son 2 días, imagínate el señor que se va miércoles. Yo me voy del miércoles. Y regresan hasta el domingo. De hecho, lunes. mañana me voy a Las Vegas, porque un día lo soñé, dije yo. Un día voy a estar en Las Vegas. Un día voy a estar en Las Vegas, compadre. Y se llegó el día este viernes. Este viernes, ¿qué es? Me da mucho gusto y no puedo cinco, decir... Este viernes 5. A toda la raza que va a estar en Las Vegas o la raza que va a ir a ver la pelea, cáigale ahí el viernes, ahí en el Silver Nugget Casino. Vamos a estar ahí en Las Vegas, compadre. Para que toda la raza por allá que me estaba aplicando. ¿Cuándo en Las Vegas? Se llegó el día. Fíjate, es que está bien chingón, güey. O sea, todas las plazas están con madre. Todas, es decir, estuve en Atlanta, estuve en Houston, estuve en San Antonio, estuve en Denver, Colorado, estuve en todos lados, pero decir, ir a jalar a Las Vegas, o sea. Pues ya son palabras mayores. Qué chingón, cáiganle. Y la verdad, la respuesta de la gente va muy bien. Va muy bien. La respuesta de la gente. La verdad es que hay mucha llamada, mucho, sí, ojalá y se ponga bien. No debe por qué haber una ciudad, güey, en la que no. Es que hay de todo, compadre. Fíjate, esta semana me tocó, me acuerdo mucho, le quiero mandar un saludo a una... allá en Arkansas, Dakota se llamaba la gringa, una gringa, güey. Si era gringa, ella sí era gringa. Ah, sí, compadre. Y el vato, güey, la vi, güey, y de repente como que no me entendía mi chiste, la veía muy seria, güey. Como que sí se reía y de repente hacía acá como que acá. Y le digo, a ver, esa güera, ¿qué pedo? Como que le falta sexo a esa pinche güera, ¿qué onda, compadre? ¿No te la coges o qué? Y la chica, yo así, güey, le empecé a tirar marea al vato. Y le digo, a ver, le digo, ay, güey, y ya me, no, o sea, la miraba lejos yo. Ajá. Y me acerqué, dije, es güera, güey, color, no mames, hermana del potro, no, era. dije, ay, güey, hermana del potro, no, güey, y digo, esta sí es gringa, no mames, sí, güey, se les ve, les ve a huevo, güey. Huelen diferente. Está como yo, güey, cuando me despinto, digo, no mames, o sea, sí me veo bien chirigüillo sí, de madre, compadre. Sí, es de Guadalupe, Güey, la vi y le digo, come on. Y luego la pasé al escenario. Y le digo, what are you name? Dakota. A la madre, güey. Pinche. A la R. Dakota. Digo, ¿qué pedo? ¿Por qué con un mexicano? Chiludo. Dice la pinche gringa así. Le digo, espérame, ok. Tú me dices dónde, así, lo voy a hacer así. Y a ver qué te voy a hacer. Ya, ok. Y empecé, güey. Empecé. Y dije, mica, no mames, mica. No mames, pasa la silla de ruedas esta cabrona. Y el vato así, a Chile, compadre. Así, o sea, era una artesanía, güey. Una artesanía el vato, güey. No mames, una artesanía, güey. O sea, sí, chiquito, güey, todo, güey. Feo el hijo de su pinche madre. Aquí tenemos un chaparrito, a lo mejor te va igual, de fierro. Igual, de fierro. Puede ser, güey. Hay que checarlo. A lo mejor traen tripié esos chaparritos. No, sí, güey. Oye, el vato así bien simple y hasta todo apenadillo, güey. Y le digo, compadre, le digo, chinga madre. O sea, y la chava, muy guapa, te digo, joder, color, güey, todo, güey. ¿Qué pedo, le digo? Pues todo sea por los papeles, digo, compadre. Hubo uno que se hizo muy famoso en un juego de México, ¿no? Que salió con una güera y que la güera le estaba haciendo de pedo y el güey le dio un beso. Y el vato no daba 3 pinches cacahuates por él. Sí, compadre, güey, te mandamos un saludo, sé que nos estás viendo, pero la verdad, güey, no vale. Dije yo, qué pendejo, ¿para qué me casaba en Guadalupe, güey? Qué puñetas, pudiendo agarrar un puto avión allá, güey. ¿Pudiendo agarrar una Dakota? Güey, no te vas tan lejos, compadre. Aquí en Nuevo León hay mujeres muy hermosas. En todo Nuevo León hay mujeres hermosas. Bueno, yo digo que en todo México, güey, no mames. Sí, claro. Pero hay pueblitos chiquitos aquí en Monterrey, como lo es Santiago. Aquí un pueblo se llama Santiago. Y hay otro que se llama Atongo de Abajo, compadre.
el que está en el municipio de Careita. Ahí toda la gente es güera y ojo azul, güey. Vamos, cabrón. Se perdió un regimiento francés. Yo una vez fui y me dijeron, un show, güey. Me acuerdo un show infantil. A Tongo de Abajo. Compadre, ¿dónde queda ese pedo? Dijo, aquí, güey, a una hora de Monterrey. No, ni una. Sí, casi una hora de Monterrey. Careita, Tongo de Abajo fui, güey. No mames, pensé que andaba en Alemania o Guarayanga, su puta madre, güey. Todos ojo azul, güey. Yo pensé que eran menonitas, güey. ¿Y no? No, güey, o sea, eran gente así. Las chavas guapísimas, todas ojo azul. Hogareñas, compadre. Aquí te agarras una pinche güera. ¿Quiere casa aquí? Que esa pendeja le que tienes. No, hombre, aquellas con un kilo frijol. Un kilo frijol, chile, tomate, cebolla, son felices, güey. Deja tú, yo conocí varias güeras de la prepa. Y luego después supe que no eran güeras. ¿De la pepa? Sí, no, pues no. En cambio, allá sí son güeras de todos lados. ¿Ah, sí? No, yo sí le dije a una señora. Le dije, y sí, igual. Dijo, sí, es castaño. Vamos, cabrón. Sí, yo sí. Y hago, a ver. güey. No, sí, dije yo. Y luego cuando pasó un chingo de años, me acuerdo, güey, que fui ahí. Y le dije yo, qué pendejo, güey. ¿Para qué me casaba aquí? O sea, pudiendo avanzarle una hora más. No, compadre, pero está bien chula tu vieja, güey. Sí, güey, pero no vino, pero no vino, güey. Con todo respeto. Ah, no vino, no vino. No vino, no. No, sí, saludos a mi esposa que está aquí. Ella siempre me acompaña a todos lados. La verdad, yo no quiero que me acompañe, pero es bien, o sea, pinche empalagosa, güey. Es bien pinche tóxica. Siempre está mami. No, ahorita la traje porque sabe que voy a tomar y ella es la que conduce. Ah, ya. Ahorita ella conduce y aparte me da un chupón ahorita que nos vemos igual con madre. Oye, pero está pisteando ahí. Está pisteando, ya valió madre. No, me se ve esa la mañana cargada, la saqué del pinche bar, compadre. Ni ha de vomitada la cabeza. ¡Oye! Sí, cierto, sí, no, pide, no, no, yo no quiero, no, yo no quiero, güey, no, yo no quiero. No, tengo que pararme, estoy bien. Yo soy el bartender aquí, güey. Pinche vato. Oye, compadre, ya no tienes de ese del muchacho alegre, güey. Sí, de ese de, ¿te acuerdas que una vez vine y me encantó a mí? ¿Sí tienes? Sí, señor, aquí tengo tantita. Yo ándale, ese merengue. Yo sabía que te había gustado y ese, por eso. Este está con madre, muchacho alegre. Es que está con madre para estar así con una cervecita o andas crudito y todo o a la botana, güey, también se exacto, le echa. Exacto, nomás para, así como para. A mí, el día que, la primera vez que vine, que me llevé uno, que me regalaste uno, que me regalaron uno de Muchacho Alegre. De hecho, me lo mandaron hasta mi casa, me llegó el paquete. Uh-huh. Tenía unos camaroncitos, compadre, la aventé arriba así. ¡Ah, oh, no, pues, pedo, güey! ¡Qué madre, compadre! Esta madre se le echas hasta el conflace y sabe con madre. ¡Oilo! ¡Qué boboso! Güey, no, no. Está bien matón. La neta, güey. Así búsquenlo, ¿no? Como Muchacho Alegre. El Muchacho Alegre, así, son de aquí de Coahuila estos vatos y... hacen muy buena sangrita. Sangrita. ¿Es sangrita? Sí, es una sangrita naturalita. Digo, no naturalita. El casera, güey. El chiste del oso peludo, dice la raza. El oso peludo. No, yo no tengo chiste de oso peludo. Dice el chiste del oso peludo, compadre. No. Un chistecito, sí, pero déjame agarro el pinche tumbaburros porque. ¡Potro! Ya no sé cuál es he contado aquí, güey, porque. El que sea, compadre, como quiera la gente se va a reír, como quiera la gente. Pues sí, pero también. Pues sí, wey, luego empiezan a mamar. ¡Ay, lo mismo! No, güey, pues es que cuando chingados, hasta cuando uno va a una fiesta, compadre, gratis, sin regalo. Nos dan comida. Está bien gacha, pinche comida, pinche pollo frío, pinche espagueti sin sal. Espérate, puñetas, vas gratis, o sea. Y uno se queja que no llevaste ni regalo en la fiesta. Exacto. O llevaste un pinche regalo y llevaste toda la peregrinación. 7 personas con un pinche regalo, güey. No, o sea, y todas nos quejamos. Con ti mala gente, pues obvio, güey. No, y aparte también, uno quiere a veces ir a un show y cambiarle el tema y te terminan pidiéndote los mismos. Uh-huh. O sea, es como el del cuatro pilas, güey, o el de los tres marranitos. O sea, son chistes que ya la raza ya los oyó. A mí también, fíjate, me pasó en Denver, Colorado, compadre. Ahí te voy. A la gente que fue a Denver por ahí. Ahorita una chica por ahí puso saludos a Denver. No me acuerdo el nombre, pero sí la vi por ahí. En Denver no me dejaron jalar, güey. O sea, No, nunca tuve un así que tú digas, un minuto, güey, échate un pinche, una historia, un monólogo. No, güey, porque era demasiada la gente que tenía ahí. Y yo, bebida, y los maría, y no me dejaba, güey. Y un chavo, güey, y un chavo al final me dice, cabrón, estaba esperando, la historia de la... ¿Y si te empedas, güey? ¿O tienes alguna técnica ahí para no empedarte? No, yo no, o sea, yo sí me los tomo. Sí te tomo. Pero me bajo así, me he atarantado, pero bien. Mi compadre Zagar, ese sí, mi compadre le vale mal. Todo se zumba a mi compadre lo que le da, porque le dijeron culo y se la cree. Y pues,
y acaba no, bien pedo. No, de hecho, un video pasado en Navarrete, un vato me chúpale culo. ¡Ah, sí lo vi, güey! ¡Sí lo vi! ¡Ah, quiere chupar! Lo aplaqué toda la pinche noche, güey. ¡Qué huevo! Un vato que se aventó así la botella bien cabrona que duró bastante, güey. Un gordote que le dije, pinche hueco morro, le dije, aguantas un chingo. Al final, güey, al chile, güey, todas las escaleras del bar me las vomitó, güey, todas, güey. Hasta el culo, en modo costal el vato, pero andaba bien chingón en el video, nada, y le dio, güey, en un pedo los aplaqué. No, pues es que está cabrón, güey, no, güey. Hay un chistecito cortito. Dice como Don Pilo. Ah, que Don Pilo, que le hago como Don Pilo. Ese cuenta los chistes así con los ojos cerrados. No, tengo unos viejones, en Puerto Morelos. Y pasó la gente y le decía, saluditos, a toda la gente de Puerto Morelos. Saludos a mi gran amigo Pilochito, que paz descanse. No, se ha muerto, güey. Ah, ¿todavía vive? Sí, todavía vive, güey. Perdón. Saludos, señor. Pilos. De hecho, el lunes. En cualquier panteón donde se encuentre, le mando salud. Nada, el güey, lunes. Andaba yo pedo con Saga. Me pusimos pedo, güey, la vez pasada que fui. ¿Y cómo le dije? Chilo Pistes, le digo, avéntate uno de Chilo Pistes. No mames, güey. ¿Cómo que Chilo Pistes? Ya, yo a Chilo Pistes, ¿cómo dicen? Chilo Pistes, y luego me aventé un sándwich con mostanesa y mayostaza. Haz de cuenta, sí. Oye, había un. Esto vamos a hacerlo un poquito más para allá, compadre, porque siento que te me vas a mojar, güey. No, me compadre, no hay pedo. Pues total, te riegas. Donde se me enferme, güey. Es que está lloviendo bien sabroso. Y no se pueda presentar en Las Vegas. Cállate, no me la acabo con toda la pinche raza, güey. Tú lo enfermaste, pendejo. ¿Y para qué lo tenías ahí? Ese Pilo pisteando sin gas, ese pinche Pilo. Oye, siempre sale con un Tecate, mi compadre, güey. Y fíjate que no toma tanto, güey. ¿No toma tanto? No. Es más la chevecita cuadro, pero acaba el programa o lo que sea. Nos quedamos pisteando y el viejón ya no... Ya, pero así es, él es nato, o sea, sin pedirle un chiste, solo te los cuenta el viejo. Y la otra que tiene es que, o sea, él no sabe que ya cortamos, güey. O sea, aquí corta, ya se acabó, y el otro, el viejón que estaba en no sé dónde, empieza a contar un chiste. Y tú así, Pilo, ya vamos a cenar, ya acabó este pedo. No, pero había un viejón que estaba así, que esto que el otro, y la chica dice, oye, se subió, lo despedimos, güey, se estaba subiendo al carro. Nos vemos, ahí los espero en Montemorelos, y, como el viejón, no sé qué, que la chingada, güey. Ya. La verdad es que se le vino a la mente. Lindo. Bien un lindo, chiste, señor, güey. Un chiste. No, otro chiste. Bien lindo. O sea, es una chingonería. Fíjate, güey. Yo no tengo el gusto, nunca, no lo conozco. Nunca he coincidido. Nunca he coincidido, compadre. Y ahora que ya no vive, pues no menos, güey. No, sí vive, güey. Todavía vive. Okay. Sí, vive. Quedó en el recuerdo, nada más. Quedó en el recuerdo. No, vas a ver que un día vas a coincidir, sí, y es a toda madre. Y te da gorditas de. Pero de él harina. Vive allá en un rancho, él trabaja, ¿qué hace? Sí, no. Él es. Tiene un rancho él. Tiene un rancho allá en Monterrey. Tiene un rancho. Y entrena caballos, sé que también, bueno, entrenaba caballos y aparte ahorita hace unos martigones que son lo que le ponen al caballo ahí para la rienda y eso. Ah, ok, muy bien. Hace martigones y hace ahí, pues tiene dos vaquitas y saca. De todo. Leche. Oye, chicos, saludos ahí, tú, ahí está de YouTube, porque hay que raza que como quiera, la verdad, escriben un chico, está bien cabrón como quiera a todos, pero bueno, gracias a mi comadre Jessica de Dos Ríos, gracias, saludos. Dice Jarochita de Nashville, Tennessee, ya fuimos por ahí, gracias. Y saludo desde Seals. A Carlos, mi compañero Carlos Barangu, saludos de Guadalupe, Nueva York. Itzel dice, brinco, mándale un saludo a César Covarrubias y a Itzel López, porfa. Ahí quedó mi reina. ¡Taquería, cuñado! ¡Taquería, Abigail. Pero ya no te quiero, dijo! ¡Taquería, pero ya no te quiero! ¿Cuándo Zacatecas? Cuando haya luz, pavimento, internet. No, muy pronto, sí, me están pidiendo mucho por ahí en Zacatecas. Saludos, brincos, Dieras, de Pánuco. Pánuco suena así como a Berija, ¿verdad? De Pánuco, Veracruz. Saludos y un chamoy a mi compadre Oscar. Meño Maldonado, brincos. ¿Qué pasó al fin con Plátano? Pues, güey, pues le mandé el mensaje y todavía no, ya no me puso nada. Sí me disculpé con él públicamente y hablé con él y todo, pero sí estaba un poquito molesto.
A lo mejor porque le llegó de putazo así, güey. La raza, ese te mamó. Y lo puso adrede, pero le digo, no, güey, y ya. Le digo, checa bien el video, güey. También hay raza de él, o sea, sí, hay raza mala leche, güey. Que mira, güey, no mames, güey, sí se ve que lo hizo adrede. No, güey, lo hizo sin pensar, no te digo. O sea, nos ganó así, güey, el pedo. Pero bueno. Saludos desde el Valle de Texas. Ahí nos vemos en el Valle de Texas el día 27. Vamos a estar ahí en el center de ahí de McAllen, como vamos a estar yo y Sagar. Y no se les olvide, también voy a estar en el... voy a estar yo solo, compadre, jalando. ¿En dónde, güey? En el Paso, Texas. Ah, mamalón. Voy al Paso, Texas, y voy a Odessa, Texas también, compadre. La próxima semana estamos en el Paso, Texas y en Odessa. De todos los lugares que has ido... Ajá. Yo sé que tienes muy poco tiempo para divertirte o para pasear, güey. Pero ¿ha habido alguno que te haya gustado, que haya sido y que dices, me fui al downtown o fui a un parque o fui a... ¿En Chicago? En Chicago. ¿Eh? ¿Dónde anduviste en Chicago? ¿En ahí qué en el Navy Pier? En el, sí, todo eso, en el lago ese, el lago Mamalón. ¿En el lago Michigan? Sí, güey, no está... Bien bonito, güey, porque me llevé a mi vieja, ya sé que donde quiera ando mi vieja. ¿Pero te tocó frío? Porque no, ahí cuando hace calor. Frío, sí, no, su puta madre, no. Wey. Estaba calorcito, estaba calor con madre. De hecho, andaba raza camina sin camisa, güey. Y viejas en bikini caminando ahí por el lago y la chingada con madre. Yo por eso fui. A ver, nalgas. Por eso fui. No, güey, pero bien chido porque nos sentamos debajo de un arbolito, compadre. Y como tipo así de... Así, nomás faltaba la cobijita, el vino tinto y la botanita, un quesito. Y por ahí, por esa parte donde estuviste, está el acuario y está varios incluso, ¿sí? Está el estadio de los Chicago Bears. Sí, cómo no, compadre. El estadio del Soldado, osos. Ahí está pegado al lago Michigan. Ajá. Para que veas que sí conozco, güey. Sí, no he ido a jalar, pero sí he ido de turista. Como te digo, güey. O sea, estaba el lugar así, güey, nos tomamos una foto y así se miraba así como en las películas. Ah, huevo, güey. Perdón. Se miraba como en las películas de que así como que la sabanita, güey, una canastita con fruta, güey. Sí, wey, y todo. Con las hormigas llegando. Sí, las hormiguitas, la chingada, sí, todo el pedo, güey. Con una manzana las hormigas. Pero no, güey, o sea, yo soy bien naco, yo me la quería coger en el pasto a mi vieja ahí, o sea, yo le quería echar un palo ahí, o sea, pinche naco yo, güey, o sea. Sí, más es wey, que... Wey, empecé a agarrar acá el burro y le chingada con madre. De hecho, uno de mis pinches sueños acá, locochones... De las cosas que tengo que hacer en mi vida es echarme un palenque en Central Park, güey. Yo lo voy a hacer antes de que me muera. ¿En Nueva York? Sí, en Nueva York. Un día voy a ir, güey. Yo voy a Nueva York. Viejillo, y les voy a decir, güey, es algo que yo quiero hacer, güey. Aquí, entonces denme chance. Está con madre ahí. Pues es casi algo así. Está parecido. Pero ahí en Central Park está con madre, güey, porque es como que bien verde. Y luego de repente volteas para allá y pinche ciudad, güey. No hay ni un árbol en la chingada, está muy... Y ahí en Nueva York está con madre porque entre los rascacielos puede ser a mediodía y te hacen sombra. Haz de cuenta que estás o sea, que como si estuviera nublado porque los mismos rascacielos te... Fíjate, yo tengo un departamento ahí en Nueva York. ¡Ay, perro! Sí, un departamento ahí en Nueva York. Ya lo acabé de pagar, gracias a Dios. ¿El departamento de bomberos? Departamento de policía, departamento... No, compadre. Fíjate que hay mucha gente que dice, me fui a vivir a Nueva York. No me gusta, güey. A mí me gusta, ¿sabes qué me gusta a mí? Que esté alejado de la ciudad. A mí me gusta como que yo de viejo, yo me veo viviendo en no aquí en México. Bueno, igual aquí tener una casita aquí porque pues, tengo mi casa toda la vida. Claro. Pero yo me veo en San Antonio, compadre. Me veo en San Antonio, alejado de la ciudad. Porque San Antonio pues igual es chico, güey, pero está creciendo. Pero así lejadito, un ranchito, unos dos, tres acres, compadre, nomás. Huevo, una chica. Así rico, así. Gente así a Oklahoma, güey. Ándale, güey. Es que, güey, hay neta, güey. Pues sí, yo que viajo por carretera a veces, que vamos y todo. A veces en avión, a veces por carretera. Y a veces vamos por carretera, no porque seamos culos, somos culísimos. Porque los pinches vuelos, ándale, a su pinche madre. O sea, si te vas por vuelo, viajar en vuelo. Ahí los vuelos hasta $800, güey, $1,000, güey. Y lo somos un chingo, güey, el staff y todo el pedo. No, nos desmadran. Y en carretera échale 20, no me llega su pinche madre. Y eso no llega, puchado llega, hijo de su pinche madre. Ya, huevo. Oye, ¿sí? Voy a echar un chistecillo, güey, que me acordé de... ¿Cuál? Había un pelado que así, mal encarado, viejón ya, de rancho. Así ahorita que dijiste lo de los ranchos y eso. Ajá. Y llegó a confesarse porque la esposa estuvo chingue y jode que, ve a confesarte que la chingada y que ya estás muy malo de esto y no te me vayas a morir y te me vas sin confesarte. Pues total fue a confesarse el viejón chingado, ya estaba con el padre. Y le dijo, a ver hermano, dígame sus pecados, yo soy hermano de usted, yo no soy hermano de nadie.
Yo soy hijo único y no estoy chingando. Y que la madre, oye, no, tranquilo, tranquilo. Quiero que me diga sus pecados. Dijo, no, hombre, yo tengo una pistola muy suelta. Ese es mi único pecado. Fíjese, la otra vez me topé un compadre y le dije, tigre o rayado. Me dijo, tigre, y yo soy rayado y lo maté. A chinga a su madre, vámonos. A la madre. A la madre. No, 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 a mí el que me contradice se va a chingar a su madre, que no sé qué. Y no, y que la otra vez llegué y le dije, oye, al de las frutas, ¿tiene uva verde? No, pura morada. Me contradijo. Y palo, lo maté. ¡A la madre! Oye, el padre sube y sube, güey. Y no, y que esto y lo otro. Y no, y que agarré el camión y le dije, ¿usted va para allá, para Guadalupe? No, no, este camión va para el otro. Y lo maté, porque no iba para allá donde yo iba. ¡A la madre! Todo lo que le contradecían, los mataba, güey. Dijo, a ver, le dice el padre, pero espéreme, espéreme, espéreme. Eso que está, digo, está un poquito difícil, pero mire, vamos a empezar por algo. ¿Usted cree en Dios? Y dijo, no. Hace bien, hace bien. No, no se quiso meter en pedo. No, ¿para qué se me iba a tronar a la chica? Yeah, weo, dijo, ¿y cree en Dios? Dijo, no, hace no, bien, no, culo, hace bien. Madre, culo. Oye, qué chingonería, güey, que estés aquí. Nos hizo un agua, pero el agua son bendiciones, güey. Sí, compadre, son bendiciones. Ya nos cayó el agua. La madre esa ya está toda quemada, güey. Porque ni le has abierto, güey. No, oye, total, güey, no doy una contigo con la pinche cena. Si no es el agua. No, hombre, güey, este pedo era. Hombre, compadre, te mamaste. ¿Qué andas haciendo? Te mamaste, están cayendo. Todas las manos están cayendo para abajo el carbón, güey. No, una. Se cayó una nomás porque está muy, muy, muy caldoso, güey. Pero ahorita vas a ver. ¿Cómo va a quedar este pinche? Oye, esa es salchichita, compadre. Esa, ahorita la. Esa es salchichita, ¿de quién es? ¡Ay, la tuya! Ni que dale vuelta a la salchicha, se te va a quemar. ¿Dónde es la cucunita? ¿Dónde está la cucunita? No, esa salchicha es para la producción, güey. Ah, o sea, la querré para fotos. No van a comer rival, no mames, no, no. Compadre. Eso es para que taquen los demás. Pero bueno, oye. Pues qué chingón. Próximas fechas, ¿dónde vamos a estar? Ya, oh, ¿sí? Ya va a estar listo este pedo. Déjame, le doy las fechas, compadre, de una vez, porque después se me olvida. Vamos a estar ahí en el. Déjame las traigo, compadre, porque después de pinche madre. Dice, un saludillo, mi compadre Hunter. Te mando un saludo, compadre. Abro el celular y trae un chingo de raza. Salúdame, salúdame. Saludos a mi compadre, también Lalo Audio, también por ahí, a toda la banda por ahí. Nomás como 4 horas dormí, saludos. Ah, con qué sé. Ahí voy, espérame. Quiero mandar saludos yo también a un primo que es fan tuyo, también mío, porque es mi primo. Ajá. Pero es fan tuyo, Coque Ayala. Te mandamos un fuerte abrazo, Coque. Parito y Coque, te mando tu chamoy. ¡Uno de los coconitos! Tiene unos coconitos de. No, no, ay, yo ay, qué voy a saber, no, güey. No, es tu primo, güey. No, se vale, güey. Voy a saber, pero. Oye, voy a estar en México, compadre. Tengo una fecha pendiente aquí en México. Tengo una fecha pendiente en Tepatitlán. Jalisco, compadre. Sí, señor. El día 28 de noviembre, el domingo 28 de noviembre, compadre. El 27 estamos en McAllen, con Se Los Cargó el Payaso, y el 28 estamos en México. Vamos a volar. ¡Madre! En el Palenque de Tepatitlán, compadre, vamos a estar por ahí. Es bien bonito trabajar en Palenque. ¿Ya has trabajado en Palenque? Nunca, es la primera vez, güey. O sea, el único pedo del Palenque es que medio te marea, porque pues tienes que darle para todos lados, güey. Sí, a huevo. No, es como el grupo que se para para un lado y empieza a cantar y ya, güey. No, uno nada, tiene que dar la comedia para todos lados y medio te marea. Pero no, lo vas a lograr, güey. No, nomás no te vayas a empedar mucho, güey. Ah, eso no te lo aseguro, compadre, porque está cabrón, güey. Ay, cabrón, qué chulada. Oye... Y alguna anécdota que hayas acabado así mal pedo. Esa de Navarrete que dijiste que se acabó el show porque te pusieron pedo, ¿era parte del show o sí? No, güey, es que la raza, le digo, es que la raza, mámate con lo ahí, o es que me lo llevan, güey. Se llegó a juntar, y he llegado a juntar, güey, hasta 20 shows de tequila, güey, y botellas de todo. En Estados Unidos, más cabrón, porque te llevan los shows, güey, de whisky, güey. Puto, güey. A la madre. No, esos no, güey. O sea, un buche, güey. Y show de whisky, no mames, güey. O sea, no tequila no, está mames, pasable. Mejor mándame pinol, hijo de tu pinche madre. No, güey, no, la chile, compadre. No, no, no. Pero sí ha habido alguna que hayas así acabado medio pedón. Sí, una vez sí me bajé pedo, sí me acuerdo. ¿Allá en Estados Unidos? En Estados Unidos, creo que sí, güey. Ya ni la estaba rebanando, güey. Ya ni nada. No, ahí en el video pasado, ahí en el Navarrete, me acuerdo un chico que. Estaba jalando la raza. ¡Mámate, mámate, mámate, mámate!
Digo, es que no, mamá, ya. Si me pongo pedo, no hago nada, me voy a sentar y va a valer madre. Y luego me los metí como, me zumbé como 3 de kilo y me senté, güey. Es lo que querían, culeros. Es lo que querían, culeros. Y la gente... ¡Ja! Duré, la gente caga la risa y no hacía nada, yo duré ahí como 5 minutos así. Fíjate, fíjate, nomás para que vean. Yo me volteaba, rascaba un huevo y la gente caga la risa, güey. Y le digo lo que querían, la gente se divertía como que le valía más. El no, caso, y más porque dijo, ese pinche shot se lo mandé yo, ese que lo empedó se lo mandé yo. Oye, compadre, para toda la gente, vamos a estar allá en Odessa, Texas, compadre, en el Far West Event Center. Ay, puto, el Far West. Far West Event Center allá en Odessa, Texas, compadre. Que le caiga toda la raza por ahí. Es el viernes 12 de noviembre. Ahí, y también vamos a estar el día... El sábado 13 de noviembre vamos a estar en El Paso, Texas, compadrito. ¿Ese estás tú solo o con el Se los cargó? Ahí soy yo solo, soy yo solo. En Odessa voy a estar yo solo. No ocupo de cabrones. nah, te creas. No, fíjate, ¿sabes quién me va a abrir ahí en Odessa? Mi gran amigo... Salomón Delgadillo, el hijo del Pirurris. Ah, no, no hubieras dicho mejor. No, él va a abrir. No, o sea, es un amigo, pero me va a abrir mi compadito. No. Y en El Paso, Texas, voy a estar ahí en la Mansión Discotec. El sábado 13 de noviembre en El Paso, Texas, que va muy bien. Y el 19 de noviembre en Oklahoma, en el OK Corral de Oklahoma. ¡Esa perra! ¡Che madre! Ahí fue mi primer evento. Ahí en Oklahoma es donde debes de comprar el pinche terreno. Hay unos ranchos brutos, güey. Sí, compadre, pero estás en calamares. ¿Se ofrece algo de repente que te dale? ¡Cómprame uno mío al lado! Compadre, ¿se ofrece algo de repente, güey? Cualquier pedo. ¡Potro! No, güey, pero se ofrece algo acá de repente que te dale una nalguita de Monterrey de allá para acá viajar, cabrón. No, eso sí está cabrón. Pero debe haber un Bookies ahí cerca de esas pinches tiendas que hay de todo, güey. Por cierto, el otro miércoles, voy a dar aquí la primicia porque ya está amarrado. Porque hubo gente, viene Zagar el otro miércoles aquí. Ah, eso chingón. Me dijo, güey. A ver, ¿verdad? Yo te digo si va a venir o no. Que por cierto. No, sí viene. No, creí sí que viene. No, porque llegamos de Las Vegas. Ah, no viene. Llegamos el martes de Las Vegas. Ah, ya. Bueno, él llega el lunes porque tiene que grabar el martes. Y el miércoles sí, creo que sí. Anoche me dijo que venía contigo, pero que te iba a cancelar, que no sé qué pedo, la chingada, porque... Digo, va a salir con la pinche capirotada y la madre, la chingada. Como Burgos. Y luego pone un chingo así como que aguacates y tomates y no, ni los usa y la chingada. Son de utilería. Son de utilería nada más, las madres de la chingada. No, o sea, si esos los podemos agarrar, pero ahorita que cenemos, güey. Están con madre, güey, se ve bien bonito. A huevo, pues ese es el pinche pedo. Oye, se me tenía que olvidar algo. Ese pinche cilantro sí se lo tenía que echar a la salsa, güey. Chingada madre. Te digo, compadre, no, hombre, compadre. Total. No, pero el cilantro no, pero no hay cilantro. Pedo. No, se le puede poner, güey, no pasa nada, compadre, chinga. Todo el pinche manojo. Sí, no, pero primero se le... Acá, ¿no? ¿Es acá? Sí, aquí. O se le echa así, nomás. No. O se... Ah, no se le echa así, güey. Sí. Yo pensé que era así, güey, y dije, no, vamos, dale, güey. Y luego me das una barrida. No, vamos a. El caso es que ahí sí, no, así se gana. ¡Ah! ¡Madre! ¿Dónde anda ahí, culeros? ¿Dónde anda ahí? ¡Puto! ¡Me quemé, güey! ¡Te quemaste! Sí. Hoy los pinches truenos. No, güey, ¿no? Me cayó agua aquí, ¿Ya viste que me cayó agua? Ay, güey. No, yo creo que... Yo sentado como que me pendejo, güey. No sé, yo quiero... Estoy bien pinche cadillo, güey. O sea, estoy bien a gusto, así sentadita, chupando y la platiquita, pero... No sé, güey, no me hallo. Soy pinche cadillo, hermano. No, tú agárrate a alguien de estos. ¿Qué le podrías decir a este güey? Si ¿a quién? A Harry Potter, región 4, que está ahí. Región 4. No, bien guapillo tú estás, ¿eh? Bien guapillos todos. Mira, él es mi manager, allá está en el ¿Es el Pelón Switch, Ramos? ¿No es el Pelón Ramos ese? Es la copia de Platanito. La copia. La madre. Es el que le va a ir a peinar todo el pedo. Le va a peinar todo el pedo, compadre. Así es, y chaparrito de oye, oro. ¿Qué? ¿Se vio en la pantalla? ¿Se vio algo ahí? Este güey tenemos, ¿Se vio algo en la pantalla del Pollo ahorita como que vi? Ahí está, mira. ¡Ahí está Platanito! ¡Ah, está bien chulo, güey! Está bien chulo, güey. Yo tengo gente fea, güey. Ese vato yo lo conozco hace un chingo de años, o sea, ¿neta? Tú, sí, güey. Él estaba casado con una morra, de... Ahí está la novia, güey. ¿Eh? Ahí está la novia. Ah, la novia es la que está ahí. En el Switch. En el Switch, es la novia. Ah, ya la cagué entonces. No, pero... Pues fue sin querer, así como el teléfono de... No, güey, no, es que el vato sí ya había casado. Ah, sí estuvo casado. No lo conozco, pero siento que tiene mirada de que ya estuvo aparte.
pero como que tuvo una mala experiencia el vato este, güey. La golpeaba, ¿no? No, no, tuvo mala experiencia ahí con la tóxica esa con la que vivió, güey. Y el vato no quiso saber nada de mexicanas y por eso agarró otra de otro país. Ajá, ahí está el pinche pedo. Porque es argentina. Es argentina. Sí, güey. Chehuevuda, fíjate. Chehuevuda, pelotuda. Cheboluda, no, cheboluda. Es pelotuda. Es pelotuda. Ahora, es hija del Celsa, me dijiste, ¿verdad? Es hija del Celsa. Y porque el Celsa es argentina también. Ay, cabrón. Pues ya vamos a cenar, güey. No, padre, bro. ¿A poco sí? ¿A poco sí? Pero a cenar hasta que acabemos, ¿no, güey? Sí, da. Sí, porque después nos vamos a... Es que a mí me gusta así como que sentarme y echarme un pinche taco con madre. No se me va. Sí, no, sí, mejor se me va a olvidar. Vamos a correr. Un chistecillo, güey. Échate uno. Un chistecillo. A ver, espérame. A ver si me acuerdo yo, güey. Es que yo no cuento, güey, a Chile. ¿De qué quieres? Tú dime de qué quieres. Estaban dos paletitas sentadas en una banquita. Ajá. Dos paletitas. Y le usa una paletita a otra. Oye, paletita, ¿por qué somos tan frías si tenemos el palito adentro? Digo que soy puñetas para los chicos yo, güey. Oye, había ahorita que hice paleta. Me acordé de uno. Que llegó un vato, ahora que pasó Halloween, llegó el güey y llegó a una tienda de disfraces. Dijo, oiga, primo, necesito un traje para el sábado, que tengo una fiesta de disfraces. Dijo, ah, sí, yo se lo tengo. ¿Para el viernes me lo tendrá? Dijo, sí, sí. Es más, desde el jueves, güey. Si quieres, pase el jueves y yo aquí le tengo el disfraz. No, ya está. Se fue el pelado. Y llegó el jueves. Dijo, ¿qué me tienes? Dijo, no, hombre, mire. Le tengo un pinche traje mamalón. Va a ir usted disfrazado de pirata. Aquí está todo el pinche pedo. Así se pone esta madre aquí. Es una capucha. Y aquí le voy a poner un cotorro que es así de mentiras. Y aprovechando su pata de palo, que yo me di cuenta que trae usted una pata de palo. Entonces, con esa pata de palo, cállate, le viene de perlas al pinche traje. Entonces, usted va a andar con su pata de palo con madre y luego van a decir, ah, pirata. ¿A huevo? Dijo, ¿y tú crees, pendejo, que a mí me gusta que la gente sepa que tengo una pata de palo, animal? Este pedo no es de risa, güey. A mí no me gusta, pero es un accidente que yo tuve. Y la chingue, son mamadas que tú te estés burlando. Espéreme, señor, yo quise usar su No, pero no es por ahí. No, quiero que me tengas otro. Yo no voy a andar ahí exhibiéndome en pinche pata de palo por todos lados. Ay, a ver. No, está bueno. Oye, llegó el otro día. Dijo, no, ya le tengo el traje perfecto. Dijo, a ver, ¿de qué es? De fraile. Dijo, le voy a poner una túnica hasta abajo que le tape la pata de palo. Entonces usted, con la pelona que usted se carga, más o menos así como Yogi el oso, dice, con esa peloncita de fraile que tiene usted, Y un rosario que le voy a colgar yo aquí, usted va a parecer un fraile, pero perfecto. ¿Y tú crees, pendejo, que a mí me gusta andar mostrando mi pinche pelona así por todos lados? Y pinche madre, ¿qué crees que te puedes estar burlando de mi pinche pelona, hijo de tu puta? ¡Ah, oh, qué la chingada! Oye, pues no, pues ya. Dijo, vengas mañana. Y llegó al otro día, dijo, ¿y ahora de qué? Dijo, mire, está muy fácil. Va a poner usted en su casa un sartén con azúcar. La carameliza, la quema, toda con madre así, y mete la pinche cabeza, se ensarta un palo en la cola y se va de manzana caramelada, hijo de tu puta. Y con la pata de palo, pues peor, hijo, te vas a parecer más. Ahí está, malo. A ver si me acuerdo, porque yo no soy malo para los pinches chistes. Da un vato acá de esos, acá, pipiluyo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Pipiluyón de amar en la chingada y... Y el vato, pues, muy enamorado, pero vivía, su novio vivía en otra ciudad, güey. Ajá. Y se fue a los correos, ahí donde te escriben una cartita. Ay, ay, ay. Y hoy está el vato ahí, ya llegó. Buenas tardes, quiero mandar una carta. Buenas tardes, ¿cómo se le dice? Buenas tardes, quiero mandar una carta. Para que, no, pues, a mi novio. Árale, sobre. Pues, a ver, dígame lo que va a decir la carta. Amor. Sin ti la vida no es nada, te extraño mucho, y guau, 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 y la chinga mamás, güey, ahí que le extrañaba y que extrañaba sus besos, sus caricias, todo el pinche pedo. Y te amo, Wenceslao. ¡Ah, la chingada, Wenceslao! Y dice el de la cartita, ¿cómo se pone Wenceslao? ¡Ay, se pone así! ¡Hijo, le encanta la pinche, mi novia! ¡Le encanta la pinche de esa, pinche ¡Ah, su puta madre! Es que esos de gay son muy buenos. Sí, güey. ¿Tú sabes de esos, tú? Sí, como no, güey. Uno acá. Mira, hay uno que se me hizo también viral. Famoso y viral, güey. De había un pelado que llegó... No sé que venga, te voy a traer un tinte porque se te ve muy blanca la barbita, mijo.
Fíjate que sí fui, güey, con el... Con güey, es que sí me quedé traumado. Sigo traumado todavía, compadre. Cuando te que agarramos el pedo y nunca habíamos platicado tan serio a mi compadre, platicando como amigos. Le digo, compadre, Potro, ¿cuántos años tienes? Me dice, no, tantos. Le dije, no mames, güey. Me quedé asustado porque yo soy mayor que él. Te ves bien jodido, güey. Sí, güey. Le digo, sí, güey. Sí, ¿tienes qué? Tengo 43 años. 43, yo soy mayor, yo tengo 60. Y este. Repito, espérame. No te digo mi edad. De cintura, hijo de tu. Soy mayor que él, que mi compadre, pero sí, no. O sea, la verdad, sí. No, y para, la verdad es que para. Tener, o sea, siempre maquillarse y todo sí, es para que tuviera la pinche cara toda arrugada y la chica. No, hombre, estoy más empinado yo, güey. Este güey se desmaquilla y cállate, güey, Sira. No, hombre. No, ah, pues la. Pero hace dos semanas me. El conde le viene guango. Hace dos semanas me desmaquillé ahí con el pinche Zagar, güey. Ah, sí, ahí, sí, sí. Ahí sí, con sí. El plátano nos desmaquillamos. De hecho, fíjate, yo estuve a punto y mi vieja, la Kimberly, me dijo que quería que te invitara. Como Roberto. Como Roberto. Y decía yo, no, es que no va a ser lo mismo. Porque... Ah, no, me apago, güey. ¿No? Exacto, güey. No, yo no, güey. Fue lo que le dije yo. Le dije, no. Sí está padre que venga con, no, no, con o sea, su persona si y todo. Como Roberto, güey, nomás al chile, voy a decir, ya me voy a comer, güey, tengo un chingo de hambre. Ya me voy. Ya me voy. Sí, exactamente. No. Yo sé que... Como que la máscara me da un poquito así de... Exactamente. Así, ya, te aloca, güey, te prende y yo sé. Entonces le dije, Kimberly, vete a Cancún, la estás cagando. No te es mamando. Va a venir como Brincosieras y se chingó. Entonces... Va a venir bien Brincosieras, mi madre, compadre. ¡Cállate! ¡Ay, perdón! ¡Chingada madre! ¡Saludos, Kimberly! Y ahorita que anda bien. Que estés. Anda bien delgadito. Hazle videollamada, Joto. A ver con quién está culo. A ver si me contesta, güey. No. Donde no me conteste. Donde no te conteste, no, güey, compadre. Viene ensartada. Que... Digo, perdón. A ver. Mira. Ahí está un mensaje a las 8:55. Suerte, amor. Sí, suerte. O sea, suerte. Se equivocó, suerte, se equivocó. Amor. Aquí le voy a poner. No, se va a llevar el teléfono. No, ahí está. No. Suerte, amor. Ahí fue el último mensaje. Vamos a ver si me contesta. Le dije su pinche Wonder Woman. ¿Cómo nos gusta marcarle a gente? Sí, güey, sí, sí. Sí. Vamos a ver. ¡Ahí está Kimberly! ¡Ahí está Kimberly! ¡Qué pedo, güey! ¡Estás al aire! ¡Estamos en vivo! Oye, Kimberly, A ver. Oye, espérame. Abre la pinche toma a ver con quién estás. Espérame. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Nada, X. Oye, nada, X. Pero no se quita la pinche toma de aquí, güey. Ay, el vato está atrás de ella, güey, el pinche vato, güey, al chile. Ay. Hueles a Rosa Venus, ¿dónde estabas? ¿Qué? No oigo. Hueles a Rosa Venus, ¿dónde estabas? No, nada, fuimos a cenar nada más, me tomé una copa de vino, es todo. Yo sé que la copa de vino te pone bien horny, mi vida. No, por eso solo me tomé una. Ah, bueno, pero yo creo que sí, abre la toma. ¿Qué es eso blanco que traes en la cara? ¿Qué es eso? ¿Estás regalando cremas en el hotel? Vénganse, agárrense un avión mañana. Ay, sí, está bueno. No, hija, ¿para qué? ¿Para que te caches este güey ahí con el vato con el que andas, con el ingeniero? ¡Abre la pinche toma nomás, te desvela la nariz! Pues, ¿qué quieres que vea? Estoy aquí en la calle. ¡Ay, el vato! ¡Pinche madre! Hija de tu chingada madre. Ya deberías de estar guardada, mi amor, en el hotel dormida. ¿Cómo? Que ya deberías de estar guardada en el hotel dormida. ¿Qué andas haciendo en la calle? Mi vida, es que acá es una hora. Ay, no sé, el horario está raro. ¿Sabes qué hay, Kimberly? Ahí te ves. Ya nos vamos, no la estás rebanando. Ahí está. Ahí estás en el potrorreo. Saludos, pásatela bien. Salúdame a aquel vato. Sí, por favor, tiene que volver a ir un día que ya esté. Hoy, y aquí está Ale. Claro que sí. Pero bueno. Ay, mira. Otro día. Ándale. Vale, saludos, ya, bye. Bye, coge a toda madre. Sí, a huevo. No, pues como que ya lo va a hacer. Sí, pues sí, güey. Y lo sacó con que el pinche horario, no sé qué pedo, güey. Tú crees, está raro ese pedo, güey. Está raro, güey.
No, pero voy, mira, yo, no, hombre, que lo disfrute, güey. Ahorita, güey, pues, aprovecha, güey, ahorita nos vámonos por ahí al pinche centro o algo. A huevo, a pinche. A pecar. Madre, agarrar infección por ahí. Agarrar infección. Agarrar grano, chingue su madre. Oye, ¿cómo va ya todo el pedo, compadre? ¿Cómo va tu salsa ya? Hombre, está gorgoreando con madre, mira. Y el pinche cilantro ya le está dando. Ya le está dando sabor con madre, compadre. Bien mamastroso. ¿Sabes qué le falta? Cebolla, le falta ese pedo. No, ya tiene, güey, cebolla. No, no, le falta cebolla, compadre. Le va a echar una pinche cebolla. No, güey. Le falta una cebolla. Esa es la que le da el peso, mira. Ahí está. A huevo, compadre. A huevo, gorgorea. Es muy buena la cebolla, compadre. Hasta para matar el COVID. Y dos pinches salchichas también vamos a meterle ahí. ¿Sabes qué le falta? Le falta un poquito así, marcha. Le falta marcha para que agarre ahí todo el pelo. Ah, compadre, qué lindo. Ya me lo estaba yo esperando. Qué lindo pelado, hijo aquel. Ya me estaba yo. El chiste de los pipiluyos, ya no lo contaste, güey. Ah, sí. Un pipiluyo que llegó y le dijo al otro compadre, dijo, ay, hola. Dijo, no, hombre, ando bien contenta. Dijo, ¿por qué andas tan contenta, pendeja? Dijo, porque ya conseguí trabajo. Dijo, ay, qué padre, güey. Dijo, sí, estoy trabajando allá en San Nicolás. ¿De qué? ¿De los Garza, pendejo? Dijo, no, que ¿de qué trabajas? Ah, perdón, es que San Nicolás, ¿de qué? ¿De los Garza? No, estoy trabajando en una óptica. Dijo, ay, qué padre, güey, una óptica super padriuris. ¿Y qué eres, oftalmólogo, oculista? No, yo no estoy estudiado. Soy jajero. ¿Jajero? ¿Qué eres? Jajero. Jajero. No, pendejo, tú eres cajero. No. No te equivoques, mi profesión es jajero. Así se pronuncia con ja al principio. Jajero. Dijo, ¿y qué es eso de jajero? Dijo, soy el que les hace ja a los lentes. Está bonito. Ahí lo más agresivo fue lo de San Nicolás de los Garza. Los demás te ponen calamadre. Está bonito, güey, está bonito. Ah, huevo. Ya entendí el chiste, güey. Oye, el otro que llegó y está orinando, güey. Pero para este chiste te tienen que desabrochar el cinto. Ajá. Y estaba el vato así, bien pedo, se puso. Bien mamado, se metió al baño, se desabrochó el cinto y empezó a mear. Pero con el cinto, güey. ¿Se le olvidó sacársela? Con el pinche cinto estaba meando. Ah, su puta. Todavía decía, no mames, creí que no llegaba. ¡Ala! Estaba meime y pues obvio se mojó todo, güey. Pues estaba aquella guardada. Y donde se sintió mojado y calientito, dijo, ¡ala puta madre, me estoy mojando! Dijo, ¡ah, chinga! Pues sí está agujerada, güey. Ay, güey, ahí ya contamos muchos chistes, güey, ya no chico, güey. Toda la dosis del día de hoy ya fueron bastante. Andaba un vato en el desierto, güey, imagínate un vato en el desierto, güey, tenía como un pinche mes, compadre, pues queriendo encontrar, pues se le acabaron los viáticos, güey. A la madre. Y le habían dado 1,000 pesos de viáticos al vato para, qué peligroso para viajar por todo el desierto, güey. Ahí andaba arriba del camello, güey. Llegame ahí, el camello también, pues el camello se vale madre, pueden durar hasta pinches un año sin tragar agua y sí, la chingada. Oye, el otro se le acabó el agua y la chingada, cállate, güey, el vato ya, pinche, boca seca y labio partido, la madre, ya, el vato ya, a chile ya, bien acá. Ya andaba valiendo madre. Pero fíjate, el vato sí, ya bien mal, güey, no tenía agua, no tenía nada, pero el vato, güey, ya traía el chile bien parado, güey. O sea, el vato que en vez de que se preocupara por comer algo, no, güey, el vato traía el pito parado, o sea. Caliente. Espera, ese pinche vato es que le vale mal, no trago, pero yo como que cojo. A huevo, mal. A huevo. Pinche pito bien parado, güey, no, güey. Oye, le empezó a sobar la cabecita al camello, güey. Y a veces pinche camello como tiene la quijada, así como se andaba bien intrincado. No, y le agarraba así, no, cállate, compadre, con madre. Oye, pues en una de esas, así, oscureció y el vato, pues con el pinche pito, oye, iba arriba el camello y el vato bien parado el pito, güey. Hoy luego ya anocheció y se volteaba para todos lados y como, pues no hay nadie. Y nomás se fue regalando para atrás, resbalando. Pues no le dio un pinche atorón, güey, al camello. Piño, donde le da el reparo a un pinche camello. Corre, güey, hijo de su pinche madre. Pues asustado el camello, güey. El vato estaba pitudo. El vato era payaso, no, hijo de su pinche madre. Ahí va el vato, güey, y llegó, y otra vez. Y luego, total, anduvo buscando toda la noche, güey, y no lo encontró, güey. Al otro día amaneció, güey.
Y el pinche camello, güey, estaba, se encontró como un charco de agua, estaba tomando agua. Empinadito el camello, el otro con el chile parado. Hijo, seguía. Pinche vato, se fue, corre, corre, güey. Entre la pinche nada, no estaba una vieja encuerada en la arena, güey. Ah, cabrón. La vieja encuerada, güey, tomando el sol, güey. Ah, sí. Como si nada. Sí, como si nada, en pelotas tomando el sol la pinche vieja. ¿Dónde salió? Sabrá sí, Dios, para güey. La madre, pues. Oye, el vato corriendo y la ve, güey. No mames, güey, no. El vato se acerca con la morra y es una pinche víbora, güey. ¡Ah, la madre! Ah, por atrás de la vieja, la iba a morder la víbora, güey. Dijo, no, me la muerde, me la mata, güey. ¡Ah, huevo! Oh, pinche vato, sacó el pinche filero, así como el tuyo, toxiado, con su pinche madre. Y la víbora, y el vato le aventó el cuchillo, güey. ¡Chingas a tomar! La mató la víbora. No, la vieja se paró, güey. ¡No! Dijo, mi rey santo, lo me salvaste la vida, pídeme lo que quieras. Y el vato, péscame ese pinche camello que me lo quiero coger. Dijo, no, tú como quieras, no, el camello, güey. Yo terco con el camello madre. Porque apretaba más el camello que la vieja. Oye, como los que iban en el caballo y venía uno con los, cada quien en su caballo, ¿verdad? Y venía el vato, este... Con los labios bien partidos, güey. Estaba el pinche aeronazo con madre. Con madre. Y ya ves que cuando traes los labios uno, partidos te venía. La no, que sí, que la chingada. Y venía a platicar y platicar. No, no. Ahorita, ya, otra. Ya, chingada. Que... Yo, pues, ¿qué traes, compadre? Le decía el otro. Pues, no, no, no. Y le hace una pinche oración sin chuparte los labios. Me lo traigo bien partidos, güey. Bien partidos. Y ella, su puta madre, me arden con madre. Me están mami. Y inconscientemente uno se chupa los. Los labios. Dijo, nambe, güey, batallas porque quieres. Dijo, yo tengo la solución. Dijo, ¿cuál? Dijo, vete para atrás del caballo, le levantas la cola y en el fundillo, ¿sí? En donde está así los pedacitos de caca y todo el pedo, ahí le pasas los labios así. Dijo, ¿y la caca me quita lo partido? Dijo, no, pero mínimo ya no te los vienes chupando. Ahorita me acordé, estaban dos borrachitos, güey. Salieron de la cantina y un vato no donde salió. Le dio el aire con madre, pinche. Le dio el aironazo, compadre. Y pum, se le cayó. Compadre, no mames, güey. No mames, no, te van a regañar, puñetas. Aliviánate, güey. No mames, tu vieja es bien tóxica y sabe que andas conmigo. Vamos a valer madre, puñetas. Y, ah, güey, ah, chinga tu madre, güey. Aquí déjame la banqueta, chinga tu madre. No, compadre, no, me, compadre. Oye, el vato, güey. ¿Cómo le hago, güey? Quiero que se vomite, güey. Lo que no es que se vomitara, güey. Oye, el compadre, pues, nada, compadre. Y le metía, le tocaba la campanilla, güey, con toda su madre así. Y el pinche amigo de los nada, güey. Che madre, en esa, güey, el vato dijo, no, pues, ¿qué hago? Y se reprendió el foco, güey. Hombre, le metió el dedo en el mero fundillo a su compadre. Mero fundillo. Ahí está, en lo hasta, que... hasta apreté el sí, mío. Compadre. Así le metió el dedo en el mero, los dos, se los metió en el mero fundillo, compadre. Cuando le metes todo el fundido, no pasa la patrulla. ¡Ah! Y gasta tu madre. ¡La chingada! ¡Compadre! ¡No! ¡Me ya valieron madre, compadre! Es algo inmoral, compadre. Le estás violando a tu amigo con el pinche dedo. No, pero es oficial. Espérese. Lo que pasa es que ando bien pedo. Quiero que se le viene. Quiero que se vomite. Por eso le estoy metiendo un dedo aquí en el fundido. Dijo, ¿cómo se mete eso en la boca? Dijo, ya lo intenté, pero no se vomita. Pero ahorita que se lo saque de aquí, se lo meta allá. Se vomita porque se vomita, dijo su pinche madre. Acuerdo, deja que se lo pase por la pinche nariz, no, más con que madre. Le dé el tufazo. Se lo huele, fue su pinche madre. Ah, huevo, ahorita que dijiste lo del dedo, también me acordé de uno que llegó el pelado, era mesero, y pidió un pinche caldo tlalpeño con madre, ¿no? Y llegó el mesero con el plato así, pero traía el dedo, güey, metido así adentro del caldo, güey. No mames, el caldo. Y llegó y lo sirvió, aquí está, señor. Y le dice, oiga, no mames, ¿qué es ese pinche comida, güey? ¿Cómo se le ocurre venir a servirme un plato y trae usted el dedo metido ahí en el caldo? ¿Qué asquerosidad es esa? Dijo, fíjese, chingada madre, me da mucha pena, pero traigo un uñero con madre aquí, mira, fíjese cómo le está saliendo hasta pus. Y el doctor me dijo que lo mantuviera en algo caliente. Y por eso yo lo metí ahí. Dijo, te lo hubieras metido en la cola. Dijo, pues ahí lo traía, nomás que le tenía que traer el caldo. Dijo, si ahí estaba, güey, a huevo.
Ay, güey, pues vamos a cenar. Yo creo que ya es hora, güey, porque la pinche raza ya... ¿Cómo llega tu programa? Ya, es hora. Chinga, man. Y los saludos nunca los mandamos, güey. ¿Manda saludos? No, digo a todos. Aquí, bueno. Aquí se acaba cuando yo digo. ¡Eso, tú chingón! Dices, no hay pedo. ¡Eso, cuando, Tilín! O cuando nos deja la lluvia, güey. Oye, compadre, ahorita... vi mal o soñé. ¿Tú, vino Tatiana a tu programa? Sí, señor, vino Tatiana. Tatiana, güey. La reina de los niños, güey. Aquí estuvo, Tatiana. Qué chingón, y nos la pasamos, güey, a toda madre. Cantamos, güey, de Hércules. ¿Cantó? No, cuatro, ¿sí?, pedos, se, ¿sí?, puso con madre, con, sí. Con madre, qué bueno. Conmigo todo bien aburrido, ah, gracias. Oye, güey. No, güey. O sea, fue diferente, nada más. Oye. Manda saludos, güey. No, espérame, espérame ahorita. Vamos a desmadrarnos, vamos a servir tequila, la verga. Sí, ya. Y chingue su madre. Ya, este pedo. Pero ya me siento mareado, güey. Pues te vas a marear. Como ya más. Venía anestesiado. No, tío, que pinche Tito, güey, terco en eso. Vamos al bar. Y por eso te acompañaron ahora, güey, para que no fuéramos. Vamos al pinche table. Por eso te acompañaron ahora. Dice Rafa Treviño, aquí seguimos. Adrián Vargas. Dice, ¿cuándo vuelves a Santa Catarina, compadre? Ay, mijo, pues ya nada más que se calme la pues ahí la cosa. La pandemia. Sí, la pandemia, hijito. La culpa le echamos a la pandemia. El de la riata tatuada. ¿Cuál es ese, compadre? Ah, sí, cómo no. Había, sí. Había un pelado que fue a Jamaica. Y andaba ahí el vato allá en Jamaica. No, ¿qué está pegado? ¿Qué? ¿Horchata, va? A horchata. Ah, ahí está horchata, chico. Está Jamaica. Y luego viene lo que viene siendo jugo de piña y ahí te vas, ¿no? Ahí te vas. Pero bueno, el caso es que este güey fue a Jamaica y se agarró a una muchacha muy guapa, güey. Y no, y esto y lo otro. Y andaban bailando y la chingada y le dijo a la vieja, pues vámonos, porque a mí me gusta aquí todo el pinche pedo. Con madre. Acabar con todo. ¿A huevo? No, ya está. Se la llevó y este güey pues le vio de como que dijo, esta me va a cobrar, güey, pues es... Sí, no, pues uno sabe sus... Sí, sus huevo. Uno sabe sus límites, ¿verdad? Sí, claro. Uno sabe que dice, esta chirigüilla me la puedo chingar gratis. Pero cuando es así muy escultural, dices, me va a cobrar, ¿verdad? A huevo. Así es, compadre. Entonces acabó el pelado y le dijo, ¿cuánto es? Dijo, no, nada. Nada. Lo único es que te tienes que tatuar en el pizarrín Wendy, porque yo así me llamo. Y todos los que me... atoran, se tatúan Wendy. Oye, no, pero yo voy para Monterrey y la Kimberly me va a ver. Tú, me vale madre. Te tienes que tatuar Wendy. A la madre. Pues el vato se tatuó, güey. Se la pusieron ahí en los tatuajes, la abrió así, la hizo larga y le escribieron ahí Wendy. Pero a la hora que se arrugaba, compadre. Porque tú sabes que se arruga. Sí, a huevo, con el frío. Entonces, y con la lluvia, y con y el, todo, con el micro, y el que las trae siempre arrugada. Oye, pues total, nomás se le veía la W y la Y, porque se comprimía todo el pedo. Entonces llegó el vato, siguió de pachanga el otro día, y llegó a una cantina, un barecito, y estaba meando, y pues nomás se le veía la W y la Y, y estaba el güey meando. Y voltea y estaba un pinche negrón con madre. Un morenazo, sí, mamado. Y estaba meando y también se le veía la W y la Y. Y le vio y dijo, ¡ah, no mames, güey! Dijo, también te chingaste a Wendy, mira, W y mira, Wendy. Dijo, no, esta dice, welcome to Jamaica, you have a very nice day. Su puta madre, su pinche madre, traía hasta el Nuevo Testamento escrito y la chingada. Échale como el anticristo, échale. Ya le un pinche limón. Le eché poquita sal, amigo. No, hombre, está bien, así es. Nos vamos a descomponer, chingue su madre. Hoy te mandamos los saluditos, tranquilitos, ahorita sí, porque hay un chingo de raza que ya traemos ahí en YouTube y traemos acá. Ay, güey. Hace mucho que no me empedo, fíjate. La última vez que me empedé aquí en el potrorreo. Buenas noches. No, tú, güey, tú te empedaste anoche. Aquí tenía mucho que no me empedaba, güey. Yo fui con el cometa. Fue cuando traje al cometa, pero porque me mareé, güey. Está muy alto el cabrón. Ajá. Entonces estaba yo volteando así para arriba. Toda madre, mi compadrito cometa. Le mando un saludito a mi compadre cometa. Que en paz descanse también. No es cierto, no se ha muerto. Ah, todavía vive. Sí, ahí vive. Le mandamos saludos. Pesquería Nuevo León. Dice, qué chingón. Pesquería, güey. Pescorea le dicen, va, que ahí están todos los de...
Todos los coreanos, güey. Sí, pues de ahí, de la fábrica de carros. Las fábricas de carros. Dice, ven a Memphis, traes al potro. Ay, puto. Imagínate nosotros en Memphis. En Memphis, güey. Che madre. En Memphis es donde está la casa de... De Elvis Presley, ¿no? Sí. Según yo. No, la de Elvis está en... Ay, güey. No, güey, no. Yo iba a ir a esa casa, güey. Está en Memphis, creo. Sí. Camino a Chicago. Sí. Pasas Memphis. Según yo. ¿Sí? Yo, ahí está. ¿Sabes dónde, güey? ¿Dónde vi a Chicago, güey? Fui a la tumba de Al Capone, güey. ¡Ay, sí, perro! En Chicago, güey. Yo no sabía qué pedo. Hay una canción que... La noche que Chicago se murió. Dije yo, ¿qué pedo con esta canción, güey? Es una historia muy cabrona, güey, esa de Al Capone, güey. ¿Ah, sí? Sí, o sea, era el... Pues era el capo de capos. El capo, el mafioso, güey. Sí, claro. Pero no... Era como nuestro Chapo. Sí, güey. Pero exacto. Allá de Estados Unidos. Era como el chobopote. Sí, para no meternos en pedo. Oye, güey, ¿qué te voy a decir? Sí, güey, pero no traficaban drogas. O sea, era alcohol, güey. Mm-hmm. Porque el alcohol no vendían alcohol en aquellos años. No era legal. No era legal, güey. Exactamente. Y él traficaba puro alcohol, o sea, puro pinche vino. O más bien, era legal lo que se producía en el lugar. Ajá. Pero si tú querías a lo mejor un whisky escocés o querías un tequila mexicano, no se podía, güey. Entonces había raza que los traía de otros países y eso era la maña, güey, de aquel entonces. Bien, ¿no? Raro, güey. No, o sea, imagínate, güey. No, y había estados que no permitían el alcohol, güey. Así es. En Estados Unidos había estados, yo no sabía. Y me contaba la historia. Y ahorita ya permiten hasta la marihuana. No, pues ya. No, hombre, cállate. Vas a Las Vegas. Güey, todo el pinche bulevar huele a bota, güey. Incluso en Denver, en las plazas, ves a los vatos ahí bien. Ahí te voy, güey. Fuimos a California. Horneados. Cuando fuimos a California, en Los Ángeles, la primera fecha en Los Ángeles, ahí en Gilroy, en Los Ángeles, compadre. Mm. Así, en las salidas de Los Ángeles. No mames, güey. Pinche Zagar. No mames, güey. Bajó Zagar, bien pedo. ¡Wow! Me pusieron bien pegados esos putos. ¡Una pinche raza, güey! Está bien prendida la verga. Güey, olía mota todo el pinche lugar, güey. Estaban todo hasta el tronquete. Ahí, güey. Adentro. Adentro del pinche salón, güey. No mames, güey. Pues bien alterados con su pinche madre. Sí, no, yo salí peor también, chupando y oliendo todo ese pinche pedo. Cállate, güey. No. Valió yo no madre. Fumo, güey. Yo no fumo. Yo no fumo mota, ni cigarro, ni nada. No, nada, compadre, no. Pero te pusiste bien loco como sí, quieras. Sí, güey, su pinche madre. Ah, su puta madre. ¿Cuándo no volaredo? Ay, mija. Ay, mija. Ay, ¿con qué te pego? Dice, el chiste del señor Villanueva. ¿Ese cuál es, compadre? El señor Villanueva. El del oso peludo, ¿por qué? Ya van chingo que lo leo, el compadre. El oso peludo, dice mi compadre Víctor, no sé qué pedo. Saludos a la familia Mustafa Correa. Saludos. Dice, brincos al Peñaño de Salinas Victoria. Saludos, compadre. Aguascalientes, compadre. Dice, y salúdame, mándame saludos, ojetes. Brody, mi compadre Fernando Rivera. Te mando saludos, mi buen. Los tartamudos en moto, potro. Está chido ese. Es un clásico ese sí, también. Saludos de Zacatecas, mi compadre Félix. Brinco, mándame saludos, mi compadre Alejandro. Mándame mi un chamoy. John Omar, dicen. Ryan, se va a Cuña, sí. Compadre. Chamoy. Allá, ay, yo chamoy. Así que me acá, allá, pendejo. Es que el pinche tequila ya hizo de las suyas. ¡Guanajuato! ¿Cuándo Guanajuato? Oye, una vez fui a Guanajuato, voy a ver a las momias. Hay momias que tienen pelos todavía en las orejas. ¡Al chile, güey! ¡No mames! ¡Al chile, güey! ¡No mames! O sea, no, se van pudriendo, pero los pelos ahí siguen. Güey, pero unos pelotes así, güey. Al chile, güey. Como mi vieja cuando nos casamos también. ¡No! No. Perdón. Güey, no, y le digo a mi vieja, mira, güey, tienen pelos, sí, ya, pásate, ya, cállate los cinco. Es que, mira, tienen pelos la momia, y yo, mira, ya ves que te pasa todo de caravana, güey. Y yo, pues, mira, tienen pelos, mira el pelote, güey. Con pinches huerquillos de 12 años, y tú, mira los pelos, y la chingada. Güey, en serio, güey, hay momias que no tienen ropa, la ropa la tienen, no, o sea, o así, con nomás lo de arriba, güey, así. Pero hay momias que tienen hasta un bebé, güey, ¿te acuerdas? Sí, o sea, sí. Yo fui... Pero tienen pelo, o sea, pero una momia con un pelote así, güey, imagina, pinche burrón de las... no sé quién era, güey. Nada más tenía zapatos así como muy raros, güey. Pero un pelote así, no, imagínate, para chupar el pinche bollo así, güey. No mames, güey, que no. Sí, el chiste del pitcher, ya lo contaron, ¿no? Se me ya lo ya pitcher. Contamos. Sí, Juan, saludos a la familia Reyes Valero. Gracias, mi brincos, gracias, Toñita Correa.
Mira, saludos desde el país de Guadalupe, Nuevo León. Saludos a toda mi gente de Guadalupe, a todos mis paisanos, Mexicali. ¿Para cuándo? Mexicali, compadre. Te voy a dejar tantito. Voy a hacer pipí. Sí, compadre, tuve a mi adiós. Porque es carne asada, güey. Yo tengo que ir al baño. En YouTube, porque ahorita estoy aquí con lo del Face, nada más estoy con el Face. Ahorita me saludo. Dice, el del salado. Dice, Ciudad Agua, saludos. Dice, compadre, Ángel Vázquez, Gerardo Zavala. Dice, saludos a Nuevo Casa en Chihuahua. Pinche brinco, saludos grandes. Estos son los de YouTube. Vamos a uno de YouTube, unos saluditos aquí. Dice, pa, ay, güey, Saúl sale bien rápido. Le voy a mandar una libra de mota acá en San Francisco para que se ponga al alba. Gracias, mi compadre Alberto. Dice, Rocío Sanabria, dice, vengan a Parral, Chihuahua. Ay, mija, siento como que es un ejido ese pedo. Sí, güey. Dice, brinco, Eduardo, dice, brinco, mándame un saludo a toda la banda de Veracruz. Saludos, mi compadre Lalito, hasta Veracruz, también un saludo. Dice, nunca mandan saludos aquí, va, que no, güey. Es que nadie los lee, pero también, cabrón, tanta gente que, pobrecita, güey, escribe y le pone 20 de saldo para mandar un pinche saludo y ustedes, bien ojetes, nunca los leen, güey. A mí me encanta leerlos, güey. En serio, dice, Pablo García, ¿para cuándo, Mexicali? Cabrón, vamos a estar no, Mexicali no, güey. Vamos a estar en Hermosillo, compadre, el día 3. Si no me equivoco, 3 de diciembre, Hermosillo, y 4, Tijuana, mi raza. Con la gira se lo cargó el payaso con Celis Agar y un servidor. El que ando patinando, güey, con el pinche tequila. Ya me mareé. Dice, saludos para Jesús Álvarez de Par, Texas. Aquí los esperamos el día 27 de noviembre. Claro que sí, pero nos vemos ahí en McAllen. Ahí en Par, no sé si es McAllen, pero bueno. Saludos a por allá. Saludos desde Guanajuato. Saludos a hinche momia con pelos, no mames. A la familia Martínez García, saludos. Dice Janet Hernández, dice, saludos desde Denver, Colorado. Salúdame a la de... la del caballo, no, esa no fue en Denver, fue en otro lado. Brico, mándame un saludo a toda la banda de Veracruz. Ya te mandé saludos, cabrón. Vamos más para atrás, más para atrás. Ay, güey, no mames, güey. Estaba mandando saludos, es un putazo, güey. Dice, Guachecito, ¿qué? Guachecito, dice. Brinco, ¿me puedes mandar un saludo para tomar clip y hacer... creer que mi canal de YouTube hacer crecer mi canal de YouTube? Dice Guachecito 20. Guachecito. Vamos a mandarle así. Sí, saludos a mi compadre Guachecito, mi rey santo. Te mando un saludo, mi Guachecito, para que nos sigan en sus redes sociales y también en TikTok, mi compadrito. Muy bueno el cabrón. Guachecito. Se lo recomienda a su amigo. Y te mando tu chamoy, mi Guachecito. Y unos lujos bonitos. Arriba el papá, su amigo Brincosieras, tierna en el potro. Sigan a Guachecito. A huevo, ha de ser un colega, ha de ser colega, mi compadre, ha de ser payasito, tiene nombre de puto. su pinche madre, se viene bien rápido, güey. ¿Cuándo para Palm Springs? Mándame un chamoy. Dice, hoy cumplo años. Ay, ¿quién cumple años? Memelín. ¡Memelín! No mames, ¿cómo se pone Memelín? Pilingas, no sé. Memelín, te mando un saludo, compadrito. Feliz cumpleaños, Dios te bendiga, bendiciones. Cuando tiene una troca de perfil, es porque va a estar bien feo el hijo de su chingada madre. Sí, compadre, el chile. O es coyote chile, el hijo de su pinche madre. Es coyote. Oye, esos pinches coyotes son buenos para vender, güey. Sí, pero fíjate. Básicamente es un carro el coyote, güey. Y no mames, o sea, todos los pinches perros del mundo, compadre. Todos, güey, todos, sí. Ay, compadre, es que ya tiene, es que era, güey, de volada se ve que trae factura de acá, desde... Está 15 días que se le prende el check engine. Sí, check engine, todo el pinche, sí, güey. No, güey, aquí ya, se ve que esta polvera ya está chocada y ya, entonces... Ah, pero cuando te lo venden ellos, compadre, era de una viejita. No tenía pies, por eso no lo manejaba y estaba en la cochera del carro. No tenía pies. Hijo de su puta madre, compadre. Al chile está intacto el pinche carro. De la iglesia a su casa. Sí, nada más. Y el chofer. Y el chofer lo movía, nada más. O el mayate de la señora, el matachín de la viejita. Y, güey, qué mamones, güey. Al chile, compadre. Así son, güey. Así son los pinches coyotes. Salud. Mi compadre Tito, el ranchero, era coyote, güey. Ah, ¿era coyote? Sí, güey. Bueno, pues le hubiera seguido así, porque te está ganando muy poquito. Hombre, güey, anda con madre el vato. Ay, nomás que se llamó con su pinche rancho allá en casa, su puta madre, güey. Pero no hay nada, güey. Sí, el lunes fui. No hay nada. Tú fuiste. Madre. Sí, fuiste el lunes. No, güey, es que, güey, y luego vas en la noche. A Chile entras culiado al pinche pueblo. No, claro, güey. Claro, claro. Es que, güey, te dices, ay, qué padre, un arco y bienvenidos a San Juan. Dice. Sí, a él porque él lo conocen, güey. Sí, güey. Bueno, su pinche madre. Y luego, güey, no hay luz, güey. Creo que están con. Pues no, güey, está bien culero, güey. No, pues fíjate, la última vez que fue,
Dice, que saludos, póngase bien pedotes. Y ya casi ando, ¿eh? O sea, sí, lo andamos. Que pasa es que ando desvelado. No he dormido mucho. Yo digo que si eso me afecta, claro, ya, wey, ya no iba a tirar. Claro, normalmente voz, eso es el pinche pedo. Si uno anda bien dormido, no tiene por qué empedarse. El pedo es que te cansas, güey. Sí, güey, también pones, te da el pinche patadón con madre. Ah, huevo. La broma del pilo, dice. La broma del pilo, ¿qué la le hiciste? La broma del pilo, ¿no le hice broma? Sí, no, lo... Ah, lo, cuando la remeda. Sí, es que la remeda es bien bonito, no, me encanta. Pero no, ya no lo vamos a invitar. Ya no lo vamos a invitar, viejo, porque... Porque cuenta... Y empieza a mover las manos, así. Dice, no, vete a ver uno, esto y el otro. Y se acabó el chiste, ya. Ahí es donde se ríe la gente. Pinche compa, una chelada de pilo, Dios. No lo conozco, güey. No, yo te lo voy a presentar, güey. Es sí, más, vamos a ir a... Es más, cumpleaños, ¿no? ¿Cuándo vamos a...? En 3 de diciembre. Ah, una vez me invitó a su cumpleaños. O sea, sí me mandó. Hace unas pachangas bien bonitas, güey. Sí, a ver, no, si vamos. Pues, si te toca estar por acá, vamos, güey. Es que fíjate, es muy querido el pilo, creo. Y cuando cumpleaños, hay raza que le dice, compadre, yo le llevo un grupo, chingue su madre. Y yo le llevo un cabrito. Y yo le llevo un cabrito. Y yo le llevo un cervecito, compadre. Yo le pongo las botellas, yo le pongo las putas. Bueno, creo que coja no, un pilo. No, no, no. ¿Cuántos no, años tendrá un pilo? Pues 65, 68, por ahí. 60 y tantos. 60 y tantos. Anda rasguñando el setentón. El setentón, güey. Sí, pero también está como yo, está corrido sin aceite. Pero está corrido el viejo, ¿no? Pues que es muy no, trabajador. No, porque mi mamá, güey, por ejemplo, tiene 73 y se ve más joven que pelo, güey. Y le lleva como 10 años. Este puto se la mamó, dice. Bernardo Dávila, saludos, brincos, a tu vieja. Sigue tu madre, puto. Casa 20, güey. ¿Quién es Bernardo? ¿Para qué la sacas? Es Bernardo, pinche perra, ¿quién es? ¿Para qué la sacas en las historias, güey? Ahí está el pinche pedo. Pedo, atente a las pinche Bernardo. ¿Quieres echar un palo, pinche Bernardo? Bueno, pero cobra, culero, ¿eh? Dice, salúdame a tu vieja, el puto. Oye. Míralo, está terco el hijo de su pinche madre. O sea, ¿no será alguien de la secundaria como esos que dice? No. Compadre, ya vale madre. Tu vieja viene ensartada y ya está con acá. Y con ya está, mira, y no suelta el pinche no, celular. No, está hablando con Bernardo. Está hablando con el puto Bernardo. Hija de tu chingada. Ay, yo también, hija de tu chingada, madre. Ay, cabronado y la chingada. Brincos, dile al suegro Gonzalo. ¿Qué? Al suegro Gonzalo. Ah, a su suegro. ¡Gonzalo! ¡Ándale los coconitos! las viejas allá, güey. ¿De dónde salió el tema de los coconitos? De la pinche raza. ¿Pero por qué coconitos? ¿De dónde? O sea. ¿Sabes lo que es el coconito? No. ¿No sabes lo que es un coconito? No. ¿A Chile no? ¿A poco no? ¿Compadre de rancho, güey? No, perdón, tú naciste en Nueva York, ¿dónde? No, güey. Ah, perdón, ¿dónde? No, ¿en Dominicana? No, ahí ya no nací, güey. Ahí fui a vivir, pero no, yo soy... Soy de aquí, es de Nicolás. ¿Uno sabe lo que son los coconitos? No, güey. ¡Son estos, güey! No, sí, eso sí sé, güey, pero los otros... El coconito es como un animalito, güey, que se mete en la tierra... ¿Sí te vas a acordar, güey? Que hacía como unos volcanes en la tierra. Hacía unos volcancitos, güey. Y era uno así que parecía un huevo. Tenía cara de pilinga, por eso. Sí, güey. O sea, se parecía al pito, güey. Estaba arrugadito, güey. Ese se metía. Muy chiquitito. Sí, pero escarbaba. Y bien padre, porque hacía como volcanes y bien hechos, güey. Así, como curviaditos. Sí, bien chiditos, güey. Esos son los coconitos. Y de ahí salió el. Y la raza siempre, así por decir así, la raza, me acuerdo mucho. Ese lo. Jajajaja. Decía amor aquí. Y jajajaja. Es su novia. culo, espérate, culo. Espérate. Hazte para allá. Espérame. Amor. Mira, pobre Fer, güey. No, sí, tengo. ¿Qué onda, chiquita? Gusto. Chiquita, cámbiate porque ando. Ando bien excitado, ¿eh? Ya no me va a prestar ahorita el celular. Ahorita no sé, con el pinche payaso que vino. Este payaso excita, mija. Y al chile la traigo hasta el moroleada ahorita, mi reino. Ahorita llegando no te la vas a sacar. Te voy a dejar inválida 4 días. Te vas a arrastrar. Me vas a verlo, mija. Vas a aparecer ¿cómo se llaman esos? Te mando saludos, hermosa. ¿Cómo se llama tú? Alejandra. Igual que mi esposa se llama. ¡Es su cumpleaños! ¡Ah! ¡Estas son las mañanitas que cantaba el rey David! ¡Tu gato te va a echar un palo porque cumples años feliz! ¡Con todos sus coconitos! ¡Ah, mandó el pack! ¡Qué chingón, güey!
mandó pack. mandó pack. Rólalo, güey. Bien culiado el borrillo, güey. No mames, güey. Pinche de metro y medio, ven pa' acá. De metro y medio. Padre, pásame otra mironga. Sí, hombre, chinga la madre, le ando cagando de la madre. ¿Sabes qué le falta a ese? Un celular para que agarre el sabor. ¡No, no, no! Mira, ahí está. Compadre, al chile, bien sabroso que está quedando. No. Se me cayó un peso, pero no lo dejé. Así nos hicieron stickers y. Sí, cuando el chamoy, güey. Cuando el chamoy. Sí, cuando nos tomamos la foto con el chamoy. Raza, hijo, con su perra madre. No, salud, güey. Salud, carnal. Ay, güey. Ay, lo tengo que tomar al tequila. Ey, ya me estoy patinando la voz, güey. No, no, madre, compadre. Pues ya, güey, hoy te vas a cenar, güey. Y tu señora va a manejar, entonces tú enfiéstate, güey, chinga su madre. La verdad, te agradezco porque yo sé, güey, de hecho, hay mucha raza que me dice, güey, ¿cuándo Zagar? Y que no sé qué, porque Zagar, tú ya has venido dos veces, Zagar no has venido ni una. Ni una. Y la verdad, se la van a pasar bien chingón, mi compadre. Es que Zagar, el tema es que están tan poco tiempo aquí en Monterrey, que pues se complica el tema, güey, porque yo sé que tienen que ver a la familia, tienen que ver a los niños, tienen que pasear, tienen que ir al boliche, tienen que ir a, o sea, hacer lo que nosotros a lo mejor hacemos en un jueves, wey, o en un viernes que no hay trabajo, y ustedes, pues está cabrón. Vieja, le dije, güey, tengo ganas de estar en mi terraza, güey, a mí me gusta siempre comprar carne, güey, y yo hago unas alitas, güey, de las bien baratas, de las de murciélago, ahí le llamamos murciélago porque es la alita, con el espinazo. Vienen juntas así. Esas yo las preparo. Voy a decir la receta para la gente que las quiera hacer, güey. Ok, la échale. Ahí voy a traer un pedazo de chile. Y el tuyo, ¿eh? fíjate, güey. Estas las empezaron a hacer, me las pasaron a mí. Yo exprimo el jugo de 30, para 5 kilos de alitas. Exprimo 30, 40 limones. Ok. No sé, o sea, 50 limones, chinga su madre, para que quede con madre. Haces todo el jugo de limón así, güey, sale de tanto jugo, y luego lo echas a la licuadora el jugo, y luego le echas dos latas de chile chipotle. Okay. Dos latas, depende como quieras. Si quieres no muy picosas, pues nomás una. Una. Pero yo le echo dos latas, y aparte le echo chile japonés. Ah, ya, ya, ya. Así, y le echo 10 consomates, güey. 10 cuadritos de consomates. El cuadrito. Sí, el cuadrito. 10 cuadritos, todos se le ven. 10 consomates, el consomate normal. Porque hay uno que es nortomate y no sé. No. Sí, no, no. Es consomate. 10 consomates, el jugo de limón, el chipotle, güey. Y es todo. Lo licuas y luego las empiezas a embarrar las alitas, güey. Y las dejas que una hora, dos horitas, o las dejas temprano, wey. Ahí, güey. Hay mucha gente que dice, déjalas un día. No, güey, una hora la ala se marina. No, me compare. Así y luego, así ya, que se fermenten con madre unas dos horas, las pongo en el asador, güey. Güey, ¿sabes cuánto vale el kilo? Vale como 30, 40 pesos el kilo, alito. Es baratísimo, pero para botar. A mí me encanta estar chupando y estar ruñe, ruñe, compadre, ruñe, ruñe. Compadre, y luego, aparte, cuando están ahí, les aviento tajín arriba, así. No, güey, salen bien aciditas, bien picositas, güey. Mira, me estoy saboreando, güey. No, mames, un día las hacemos, compadre. Sí, güey. Eso que dice, pinche jodido, güey, alitas. No, no es que esté jodido. Estoy jodidísimo. Pinado. Pero me gusta. Pero porque se chingan los dólares porque van conmigo. Hijo. Exactamente, güey. Si no se los chingaran. Y a veces sube la raza, pinche culo. Y a raza que sube el pinche corte tomahawk. Pinches 14 pulgadas a la vez. Ni lo saben cocinarme, pinches vatos mamones. Pinches morosos. Pinche todo crudo a la vez. Huevo, no, aquí es el pedo que se quede cociéndose, güey, ahí con un trozo de cebolla y la chingada. Esa es la magia de este pinche pedo. Oye, güey, sí, y esas pinches alitas, güey, me encantan, güey. Me está cayendo el tequila bien, mamalón. Sí, estoy viendo que me está cayendo. Y mi vieja hace unos frijoles, su pinche madre. Sí cocina mi vieja, así como la ven huevona y todo el pedo, sí cocina. Mientras no te lo saque, todo está bien. Así como, oye, qué pedo con las viejas de ahora, güey. Ah, pues dices que sí te lo saca. Oye, todos los días, a veces cuando estoy aquí en Monterrey, me levanto y le digo, un chingo estás, güey. Dijo, es que vengo a ponerme pestañas. A tu madre. Y el otro día me levanto, ¿ontas? No, es que me tocaba la uña. Y luego, ¿ontas? Es que me habló que el vato Bernardo. Oye, ¿ontas? Dijo, ese pinche mal, güey, aplácate, güey. Ese pinche Bernardo, yo ya lo odio. Tiene cara de perro el puto ese. Perra, Bernardo, madre. San Bernardo. Pero ha de tener un chingo. Sí. Así está la sonrisona que tiene el Bernardo. Pinche madre. Oye, güey.
Eso no te gustó, perro. Vieja. No, no sé, güey. Pues que nos mantengan los dos, chingas. La risa es lo que cala. Sí. Digo, mate, la chinga es la que risa. La chinga es la que risa. Ah, güey, no, es una chulada. Vieja, es una chulada. La neta, di. Es una chulada, pero porque tú eres una chulada, güey. Ay, ya le tomaron, güey. Hubiera sonreído, pendeja. Ahí está, mírala. Ahí está mi vieja. Ya no la tome porque ya pinche venado se va a hacer una puñeta viéndola. Sí, no. Y aparte atrás está la hija de Excelsa y no queremos que salga. ¿La hija de Excelsa? ¿La hija de quién? ¿De Excelsa? ¿La argentina? ¡Ah! Es que pensé que estaba ya ella. Dije, ¿la hija? ¿Cómo se dice? No, ahorita ya. Es que nomás jala una hora, güey. Ya, ahorita ya está descansando. Pero de ver a jalado, es que primero que jale el marido de ella. Ahí está. Porque el pobrecito me lo puso. Ahorita ya hay sereno. Se le va a congelar la mollera al cabrón este. O pónmele algo, mija. Tápamelo ahí, el pobrecito. ¿Qué fue? Normalmente, ¿cuánto dura tu programa? ¿Cuánto dura? No, hombre, una hora veinte, 1:15. Ahorita yo no sé cuánto llevamos, güey, pero yo me la estoy pasando con más. 2 horas y media. Se me fue la nariz. ¿Y la gente sigue conectada o ya nos vamos a la chica? No. Todavía. ¿Esto qué es? ¿Es Facebook? 6,000 dice que hay. Ya bajó un poquito, pero... No, pero es un chico, güey. ¡Ah, huevo! ¿Ya no tenías 300? Ah, pero tu cante y cante. El patio de mi casa. Güey, mis hijos. No, un día me le mamé a Juan Ramón, güey, en un evento. ¿Le pasaste de lanza? Sí, güey, pues no sé, güey. Es que yo en el pinche chau. Yo también me le pasé de lanza en el potrorreo porque dije, ah, pinche Juan Ramón, pero ahorita está pasado de garnachas, está gordo. Y nada, güey, no, que ahorita ya está fitness. Y yo el vato, mi respeto. La cagué, güey. No, el vato sí, yo lo conozco. De hecho, me ha invitado a su programa, güey, el que tenía, o no sé si todavía lo tenga. El que se grababa para multimedios, algo así. Ah, sí, el desvelados. Sí, algo así. No, sí, me invitó, güey. Pero no, el sábado, le compare. No mames. Nos mandas a la chingada a todos, güey. No mames, güey. No mames, pues necesitas pagar lo que pagan allá en Oklahoma. Y digo, no, güey. Y nunca se me hizo. Y un día sí me lo valieron. Estaba en la Huasanga Esfera, estaba yo, güey. ¿Ah? Allá en la carretera. Y estaba él ahí. Y estaba, yo estaba echando mañana, dijo el mar, y lo veo, ¿eh? ¡Ajá, Juan Ramón, güey! No mames, güey. Le digo, compadre, una pregunta. Le digo, ¿vivo por aquí, va? Sí, vivo aquí, por este rumbo. ¡Ay, puto! Le digo, oye, ¿todavía te sigue manteniendo Tatiana o ya no? ¡Ay, la madre! La raza se cagó de risa. No seas mamón. No, y todavía sigue manteniendo. Oye, No, porque no. Fue manager. Ya ves que todos los managers son. No va a estar hablando del mío, güey. Oye, güey. No, sí, le aventé la veredita esa, güey, pero el vato, ahorita sí bien fitness, güey, no. ¿Tú trajiste manager o no trajiste manager? No, yo me manejo solo. ¿Y ese güey que anda no, ahí? No, es un pinche marihuano que agarré en la colonia, le compré una cámara y se cree bien verga el vato, ya piensa que acá, y el vato es la locura, güey. Pero el güey... Se cree Spider-Man, el güey, ya trae cámara, se cree Spider-Man, ya. El güey ya se... quiere trepar bardas y la chica. Se presenta, yo lo vi, güey, el güey se presenta, no, yo soy el manager de Brincos de Heras. Puro no, pedo. Pura pega, güey. No tiene ni vieja este güey, hombre. No será Pipiluyo. No, hombre, no tiene vieja. ¿No? Carlos se pelea con la pinche vieja tóxica. Es que se casó con una vieja bien loca, güey. Neta. Bien loca la pinche pues vieja. Yo más o menos. No, no tira putazos y la chingada. Ah, sí, güey. Sí, güey. De los dos se drogan y no vale madre. Los dos se drogan. Sí. El matrimonio es crico el matrimonio ese, güey. ¿Cómo querían que prosperara el pinche matrimonio sí, si los dos son bien locotes de madre? Sí, güey, tacallalo, ahí está el pinche madre. Nervioso. Mira, pinche. Así le puse yo, güey, nervioso. Es que él siempre está así. Es muy así, siempre. Está tuberculoso, sí, así. Sí, güey, tuberculoso. Güey, sí, güey, está todo tuberculoso. Y la pinche vieja de él también está igual de tuberculoso también. Ah, sí, güey. Igual. Sí, esta pinche loca también. Le pasaste que le aventaste un puente, güey. Güey. ¿Cómo, güey? Sí, güey, a Chile, güey. Ahí te puñeta, mi juegame, lléveme. ¿Qué, güey? No, mi vieja se queda aventada de un puente, no mames, güey. No más que llegue multimedia. No, digo, no. Y le digo, y si no me das dinero, me voy a aventar, güey. La chingada, le tuve que prestar 2,000 bolas, güey. Y al Chile fuimos al puente Guadalupe, ahí estaba en medio del puente, güey. Al Chile, güey. Ahí estaba, güey. O sea, con 2,000 bolas ya nos aventó. Le dije, te doy 5,000, pero ya véntate a la verga, ya. Mátate, culera, ya. Fíjate, madre. Y déjaselos a este güey, dijo, sí, los 5,000 bolas. No, no, qué feo, güey. No, ese pedo. Pinche, qué feo ese pedo de la mujer tóxica, güey. Porque... Es que fíjate. Es que ya todas son tóxicas, güey. Ya, pues sí, güey.
El pedo es que sacaron a relucir ese término de la mujer tóxica. Yo digo que era, y wey, la mujer dijo, yo soy esa. Llegó el pinche WhatsApp como que les quitó lo pendejo, güey, a Chile. Porque antes del Facebook empezó, bueno, entró Facebook y luego entró WhatsApp. Entró Facebook y las desapendejó. Ajá. Porque hicieron como más valientitas. Sí. Ya. Porque antes, güey, o sea, no mames, o sea, veo señoras grandes, güey, en Face. Así viejas, güey, en la playa y en bikini y la chingada. Y todavía ponen al vato, güey. Tómame la foto. A ver, espérame, no, se me da culo. Que se me da chiche. La wey, madre. No mames, o sea, imagínate nuestro padre, que nuestra mamá le hubiera dicho a nuestro padre. No, hombre, cállate el hocico, güey. Le zumbaba un putazo en el hocico, güey. No. Para empezar eran cámaras de las de antes, de que sí, una wey, pinche foto y nomás. Imagínate, güey, bueno, no era machismo, o sea, el papá de antes, o sea, le colgaban 2 kilos de huevas a los viejones. Claro, güey, claro. Espérame, o sea, y llegaban tomados y calladitas, no decía nada, güey, o sea, porque así era el pedo, güey, o sea, nunca la vieja, no mames, güey, te estaba esperando para cenar, chinga tu madre, y llegaste bien mamado. No, señor. Llegaba el señor tomado. Cenas. Así, güey. Así, güey. Así. Cenas, güey. No mames, o sea. Al chile, güey. Y todavía cenaban, se metían a bañar, se salían, güey. Dios te ayude. Ahorita vengo. Ahorita vengo. Dios te ayude. Y decían a dónde iban. Ve con ni Dios. Nada. No mames, o sea. Como dice mi compadre Segar, inténtalo tú ahorita. No, güey. No, hombre, qué chingados, compadre. No, güey, o sea. Pero todo ha sido por gracias a la liberación femenina, güey. Sí, güey. Empiezan con que nosotros somos iguales. Empezaron con los grupitos de WhatsApp las viejas y de ahí empezó a valer madre todo el pedo. Porque, por ejemplo, ya las señoras se salen. Sí. ¡Ah, huevo! Y agarran el pedo. Sí, pero te digo, se hizo el pinche grupito de WhatsApp entre viejas, güey. Entre viejas, amigas. ¿Qué onda? No, pues aquí estoy en la casa. ¿Y tu vato? No, se va a abrir el juego. Pendeja, salte tú también, o sea. ¿Para qué, güey? Pinche cago, la pinche. ¿Para qué? Si estaba muy bien ahí en la casa. Ahí está muy bien ella, nomás que las pinches amigas. No, güey, también pendeja, o sea, mi vato, ¿se sale? ¿Tú crees que está en el juego? No, seguramente. Sí, ay, pinche le calienta pinche la pinche cabeza. Ahorita viejas, la pinche Kimberly, que sé, quién sabe dónde. Sí, quién sabe dónde anda la pinche. Por eso hacía las pinches tomas aquí, nomás. Ahí, el vato lo tenía acá pegado en la cola, lo traía acá. Así, arrimado así, lo traía así, a escondido. Aquí estoy, amor. Sí, huevo. Y ¿quién chingados te ve así? Y el vato chupándole la cazuela a Kimberly. Huevo. Madre, güey, o sea, che madre, güey, pinche Kimberly, güey, chile estás quedando mal. No, hombre, son mamadas, güey. Y los hijos sin tragar allá en la pinche mesa, compadre. Pero hay tantos hijos comiéndose los mocos porque ni comida les dejó, güey. Compadre, pero qué huevos de contestar, güey. A ti, te mandan una videollamada estando con una... No, cállate, güey. No sabes si aventar el pinche celular a la chingada. Yo me asusto. La madre, lo avientas, güey. Y ahí es como si nada. ¿Qué pasó, mi amor? Aquí con la pinche nariz así. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Todo bien? Es que estoy... no te escucho, puro pedo, güey. Hijo de su pinche madre. Puro pedo, decía, no te escucho, yo le hablaba de acá y se escuchaba. No mames, güey. Sí, ¿qué? Son chingaderas, pero bueno. Pues, chingaderas. Pero sí, güey, se liberaron de madre. Se liberaron, güey. Ese fue el pinche pedo. Oye, güey, antes yo me acuerdo, o sea, iba uno, papá y los otros, iba a una fiesta. Y se mamaba, güey, ya sabías, güey, que se iba a mamar. Mamá, papá, güey, fíjate, mi jefe también le cantaba chupe. Íbamos a Mercado Juárez a comprar el mandadito, güey, la verdurita, ya ves que todo. Bueno, no la compramos, todo lo que veíamos caídos, mamá, ya tráete ese tomate, mijo. Mira, ya está un chile, tráetelo. Sí, güey, el chile. Nos llevábamos, los hermanos. Sí, güey, te recogíamos todo. Entonces ese tomate que sí, güey, es que siempre en los mercados, en los mercados grandes, no sé. Para la gente de toda la República es un mercado así como Tepito o algo, no sé, una chingada así. Y tanto, pero siempre, obvio, se caen, güey, porque echan así. Sí, porque en Soriana, siempre vas a ver. De gigante me la mamé, güey. No mames. Ya no existe esa tienda hace como 60 años. No, gigante. Pero me acordé, pendejo. El gigante le hicieron que HB, ¿no? No. ¿Soriana o qué pedo? El gigante fue Soriana. Soriana, ¿no? El gigante fue... No mames, güey. Pues me acordé, güey. Te mamaste, güey. Oh, no, pero ibas al Soriante o a Gigana. Como ahorita con el mayostaza y mayostaza. Oye, pero... Ni borrando hacho. Pero no te puedes chingar lo que se cae, güey, porque pues lo tienes que levantar. Sí. Pero en un mercadito En un mercado sí, es válido, güey. Sí. Es válido. Sí, y papá siempre, me acuerdo, chico, nos íbamos a surtir pues la verdurita y todo para la semana, güey. Y con eran redes. Sí. Se llamaban redes, una bolsa grande, como de puro. De colores. De colores, güey, una bolsa de colores. Huevo.
Y hasta el pinche tronco de todo el pedo, güey. Y siempre papá nos dejaba en una esquina, papá, güey. Espérame, voy a echar una mierda aquí, a la cantina. No. Ah. Ahí estábamos desde las pinches 9 hasta las 3 de la tarde como pendejos, güey. Ahorita va a salir. Y luego, espérame, aquí atrás de nosotros estaban los tacos de barbacoa, compadre. Con, y olía la cebolla y al cilantro, güey. Y con un barrilito, güey. Con un barrilito, ay, ¿te acuerdas, güey? No, güey. Sí, pero pues no había dinero, güey. Ahí estaba nomás oliendo a ver quién se le cayó un taco. La... pero papá tenía esa pinche maña, güey. Ahí nos dejaba como pendejos, güey. Como cuando íbamos, andábamos de niños en la calle y éramos autosuficientes, güey. Ahorita mi hijo, güey, tiene 16 años. No sabe cruzar la calle. Ah, puñetas, no, tan puñetas. Está bien puñetas, no, no, tan pendejos, güey. No. No sabe, güey. O el mío ya lleva nosotros, como... Nosotros, güey. Hombre, íbamos y veníamos y la chingada. Yo, y ibas, jugabas futbolito. Tú sabías que podías tomar agua de donde tú quisieras. Sí, en la llave. Te valía madre, güey. Te valía madre, güey. No mames, güey. En el único lugar donde no podías tomar agua era en tu casa. Porque si ibas a tomar agua a tu casa, te decían, aquí te quedas. Aquí te quedas, chica tu madre, órale. No, güey, tomabas en la calle, donde fuera, ay, agua, sí, de manguera, wey, y la todo chingada. Todo el pedo con madre, güey. Era otro pinche pedo, güey. Ah, sabíamos andar en la calle, güey. Sí, güey. Yo me acuerdo, fíjate, yo empecé a ganar desde 7 años, tenía yo cuando mi primer trabajo. ¿De qué era? Periódico, vendía periódico. Yo me iba con mi abuela en el Centro Guadalupe. De hecho, yo vivía en el Centro Guadalupe, ahí en Segunda Avenida, el Centro Guadalupe. Había como una vecindad, compadre, ahí. Y bien jodidas, eran tejabanes, güey. Eran tejabancitos y ahí a media cuadra estaba una señora que era, era como que la líder, güey. Ahí todo el mundo la conoce. Si hay gente de Centro Guadalupe que me está escuchando, la señora se llamaba Doña Lodia, güey. Se llamaba Doña la señora. Doña Lodia. Ahí la señora. Como la cerveza. Viene Lodia. Viene Lodia. Ahí la señora esa, me acuerdo yo, Doña Lodia, güey. Ahí llegaba el periódico El Norte o El Sol, eran los dos. Ajá. Ahí íbamos en la mañana, güey, y sacabas una fichita. Ella dormía así como que tenía una ventanita, güey, me acuerdo un chingo, con una mosquitera, güey. Y ahí, Doña Lodia, ¿me da un número? Y ya te daba un numerito, güey. ¿Pero para qué era el número? Pues para la fila, güey, porque el primero, yo iba de madrugada, güey, me levantaba a las 2. Doña Lodia, ¿me da un número? Ay, y yo me tocaba como el 10. Dije, ah, chinga, entonces el güey no durmió, el otro puñetas. Pero como que a los que ya estaban grandes les daba el número 1. Ya. Para no batallar, güey. Les daba el 1. Y a mí me tocaba el 10, de cuenta que primero llegaba y de volada. Porque el primero de volada empezabas a intercalar, güey. ¿Y el número era para que te dieran, para el turno, para que te dieran tus periódicos. Quiero 50. Pero tenías, pero tomaba mucho tiempo, güey, porque tenías que intercalar. Porque el norte, el periódico, llegaba con chingos el magazine y todo ese pedo. Ah, y tenías tú lo tenías que armar, güey. Sí, yo armaba el periódico, güey. Yo armaba el periódico y metía empezaba a meter sociales, empezaba a meter notas, todo el pedo. ¿Qué la edición? Sí, yo le metía los puñetas, chinga su madre, como que ya lo van a leer, chinga su madre. O se van a limpiar el culo, porque para eso era. Ah, huevo. Sí, a Chile, güey, el norte. Para madurar tomates, aguacates. Yo me acuerdo en la casa, güey, papá ponía un pinche alambre y el norte decía, cuadritos, papá, sí. Y ahí con un pinche acá lo agujeraba con una acá. No mames. Y el periódico, mi hijo, qué chulada. Pero te raspaba con madre, ¿no? Yo lo mojaba, mijo. ¿Lo humedecías para qué? Lo mojaba pero, mijo. Una vez me tomé un selfie en el culo y dije, ¿por qué no tengo negro? Y... Pues eran las letras. Sí, güey, pues era eso, güey. Okay. Y no, güey, hasta me puse así, hasta me dolió la cabeza a pensar y dije, ok, vas a Cancún, te asoleas, te quemas y estás negro, porque te quemaste. Y dije, pero si culo, yo nunca he asoleado el culo, ¿por qué no tengo negro, güey? Todas las pinches letras. Traías hasta toda la tinta, güey. Traías hasta chistes de ahí. El coyote inválido. El coyote cojo, el coyote inválido. Sí, güey, o sea. Y yo ahí vendía periódico con esa señora, güey. Y ya te cuenta que me iba ahí por calle. Y una vez cuando empecé a vender El Sol, un periódico aquí en Monterrey, se llamaba El Sol. Ya no existe. Yo vendía El Sol, güey. Se lo chingó la pandemia. Sí, güey, no, se chingó todo. No, pues ya. Es un chingo, güey. Yo vendía el periódico El Sol, güey, en la tarde. Y una vez se me ocurrió en el Centro Guadalupe agarrar un camión que se llamaba Ruta 70. Se iba hasta el centro. Ok. Oye, pues me subo. No vendí nada, pero dije, pues aquí me paseo. Y me fui hasta el centro. ¿Qué edad tenías? 8 años, güey, ahí. Ah, su puta. 8 años tenía, güey. Oye, yo no conocía. No mames, 8 años mis hijos no conocía todavía se comían los mocos, güey. Yo no conocía el centro de Monterrey, güey. Porque nomás ahí, güey, el pinche rancho chingado. Y me subí al camión, me bajé, se me ocurrió bajarme, güey, allá.
Ingas a tu madre. ¿Y ahora? Para regresarme, güey. Güey, caminé calles, güey. Caminé un chingo. Yo me fui temprano, madre. Me bajé. Se me acabaron todos los periódicos. Cállate, no vení nada. Mi abuela ya, bien preocupada, güey, en la calle. Ya era de noche, estaba oscuro y yo no llegaba. Fíjate, yo caminé un chingo de calles, caminé, güey. Y dije yo, ¿qué onda, güey? Veía edificios, güey, no mames, güey. O sea, tú eras de Guadalupe y estabas en... el centro de Monterrey, güey. A la verga. O sea, pero uno, la verdad, güey, uno pinche, pues, no conocías el mundo, güey. No, ya pasé 8 años, no mames. Sí, 8 años, y luego, güey, le caminé, güey, la madre y todo. Y ya, fíjate, uno, pues, bien pinche, bien pendejo uno, pues, muy niño, güey, la verdad, a no huevo, pensaba. A huevo. Hasta que ya hace noche, ya, y me empecé así, güey, y empecé así a pensar, dije, uy, que yo me bajé allá. Dije, tiene que pasar, entonces me tengo que regresar ahí donde me bajé, porque ahí va a pasar, y él se tiene que regresar otra vez del camión. Y pues sí, güey, pero ya me andaba todo perdido, me volví a encontrar otra vez donde me había bajado, y ahí pasó el camión, güey. Ahí pasó el camión, y ya no me bajé, güey, hasta que llegó hasta la ruta, que era ahí el centro Guadalupe. Ya está mi abuela bien preocupada y llorando y la chingada y todo el pedo, güey. No, está cabrón. Así me pasó una vez a mí, güey, cuando estaba morro. Yo me iba en transporte a la escuela. Ajá. Y el fin de año de la escuela, junio o julio, no sé, nos iba a llevar, el del güey del transporte, el señor, ajá, nos iba a llevar a una quinta que tenía él, como, pues, para final del curso y la chingada, sí, pasar una tarde ahí amena y todo el pedo. Uh-huh. Entonces, tenías que llevar una circular firmada de tus papás, de que te autorizaban irte al convivio ese. Ah, y a mí se me había olvidado, güey, llevársela a mis papás. Entonces me dijo el del transporte, tu circular. Y le digo, don, no mames. Si mi papá los conoce a ustedes, no hay pedo. No, pero necesito la circular. Por favor, hombre. De toda la vida, güey, habían llevado a mis hermanos. ¿Cuántos años tenías? No sé, güey, 9 años, 10 años. Órale. Y me dice, le digo, déjeme ir, hombre, no traigo la circular, pero mi papá ya sabe qué pedo. Dijo, bueno, ándale. Y nos fuimos, güey. Después de la escuela, al fin de curso, nos fuimos a la quinta. Mi papá y mi mamá no sabían nada. No les había dicho, se me había olvidado. Oye, pues fuimos y la alberca y la chingada. Todo el pedo con madre. En vez de llegar a las 2 de la tarde, pues llegué como a las 8. ¿De la noche? Sí. Igual que yo. Su perra madre, policías y todo estaban allá afuera de la casa esperando a don Manuel, el del transporte. Y yo, espérense. No, hombre, fui yo, la cagué y la chingada y me fui. Pues ya lo iban a pescar al vato, güey. Sí, ¿verdad no, que te había robado? Que pensaba que me había robado. Pero me valió madre y me fui, güey. No, es que antes te nos valía madre, güey. Fíjate, nos valía madre. Papá. Mi jefe, pues, obvio, todos los jefes de antes, güey, a Chile, le entraban el pinche chupe con madre, todos eran de huevo, pinche viejones. Me cuenta mamá, yo no me acuerdo. Vivíamos nosotros, mira, güey, para no hacértela tan lejos, creo que ya lo había dicho, no me acuerdo qué programa. Si mi abuelo hubiera sido más consciente, mi abuelo, el papá de mi papá. Paterno. Si hubiera sido un poquito más consciente, más así, y hubiera dejado las pinches escrituras del rancho a mi abuela, ten, guárdalas tú, no hubiera pasado nada. Vivíamos donde está la pastora, ajá, donde está el estadio de Rayados, ajá, todo eso era de mi abuelo. No seas mamón. Todo el... Se llamaba el Ejido Los Naranjos. Okay. Mi abuelo era el dueño de todo ese pedo, las tierras eran de mi abuelo. Pero mi abuelo todo enterraba en un jarro y todo lo escarbaba. Así era antes, güey. Dinero, todo en un jarro y guardaban todo. Y nosotros encontramos escrituras de mi abuelo que decía, cedo y traspaso los terrenos a mi compadre. Así dicen las escrituras. A mi compadre fulano de tal y la chingada. O sea, así era, güey, antes. O sea, era así. Y, bueno, y los papeles los tenía, mi abuelo los enterró y falleció, güey. Se murió y pues nadie supo nada, güey.
Yo me acuerdo que estaba morrito, güey, había un río ahí, güey. De hecho, ahí había río y había agua y tomaban los aguas del río, güey, porque había un ojito de agua ahí. Era agua natural, güey. Pero todo lo que es la parque de la pastora para atrás, con tal estadio, todo eso, mi abuelo ahí sembraba naranja, güey, eran naranjos y aguacates. Ok. Sembraba naranja y aguacate, todo eso. Pero él falleció, güey, y bueno, la gente estaba bien ignorante, güey. No sabían nada. Llegaron bien chingones de repente. Vamos a reubicar porque iban a hacer la pastora. Ok. Vamos a reubicar. El como que le preguntaban al gobierno, oye, aquí ya me voy a decir, señor. Vámonos, vendo todo el pedo a la pinche pastora. Chica su madre, agarran terreno. Vendió el gobierno el terreno. Y nada, eran partes de tu abuelo. Nos reubicaron, güey. Nos reubicaron en un terreno de 8x15, güey, no mames. Ahora eres dueño de esto. Después de tener ahí todo, o sea, pero como no tenías con qué comprobar la ignorancia de la gente, no había estudiado, no había nada. Okay, no, está bueno. Sí, güey, no mames, o sea, yo me acuerdo que todo eso era de mi abuelo. Pero en güey. Verdad, en realidad, el Estadio de los Rayados es de mi compadre. Es mío el pinche Estadio de Rayados. Es de mi compadre. Ahí va a estar el de Tigres, pero bueno. Ahí me hicieron un lugar. Oye, pero ya andan haciendo el de Tigres. Ah, sí, ya, ya andan. El de Tigres. Pero espérame, me cuenta mi mamá, güey, que mi papá cruzaba un río, güey. Y cruzaba un pinche río y para ir a comprar cerveza. Estábamos en el rancho, ¿te cuenta? Estábamos en Eloy Cavazos. Porque por ahí no estaba Eloy Cavazos todavía, no existía, no había nada. Era un rancho. Brincaba como 2 kilómetros, güey. O sea, tenía que 2 kilómetros para ir por cerveza. Y una vez dijo, llévate el niño, me llevo el niño. Y yo estaba bebé, güey. ¿Qué tiré? 3, 4 años, güey. Y papá se fue conmigo, güey. Se tardó, cállate, pues son infinidad, güey, pues, o sea, le das, cruza el río y luego llegas al centro de Guadalupe, consigue un depósito para comprar cerveza y regrésate. No, y esa mamá, se tardó tu papá como unas 5 horas, cabrón, porque todavía se chingó unas allá y todas se trajo unas para el camino. Llegó papá, el niño. ¿Cuál niño? No, mames. El niño, pendejo. ¿Cuál pinche niño? Venga tu madre. Bien mamado, papá. Venga, hasta el culo, papá. Tu madre. ¿Y tú, güey? El niño, Felipe, te lo llevaste. No, no me llevé ni madre, papá. Hasta el culo, güey. ¿Y tú dónde el estabas? El niño. ¿Dónde estabas? No, güey. No, mamá. Sí, agarró como loca y se fue, güey. Se fueron. Ya le habló a mi abuela. Él se llevó al niño y llegó sin el niño, papá. Así, güey. A papá se le perdió el brincos. ¡No mames! O sea, ¿y tú? Eso nunca lo había, ¿dónde nunca le había contado esto. ¿Y dónde estabas tú, pendejo? Pinche plática con madre, nunca había contado esto. Pues yo no me acuerdo, güey. Espérame. Dice, ¿dónde estaba? Güey, tenía 4 años, puñeta. Güey, llega papá al rancho, güey, y le dice a mamá, el niño. ¿Cuál niño? El pinche niño, papá, siempre fue muy así. Pinche niño, chinga tu madre, papá. ¿Cuántos son eso. Ustedes en hasta familia? Papá se enojaba, todo le decía. Y todo el papá llegaba a pedo. ¡Cena! ¿Qué te está pidiendo, hija tu puto madre? ¡La chica, papá, de huevos! Verga. O sea, todavía que te portabas bien, papá, bien culero. ¿Cuántos todavía hermanos tienes? Hermanos tengo, somos 5. Si somos 5, amor. Chingaba. Es que también. Está platicando con papá. Espérame, es que a papá se le perdieron más, güey, espérame. Y ya no los encontramos, güey. Sí, pero era ahorita como, no te puede hacer caso porque era más, con Bernardo. Sí, era como 15, pero a papá se le perdieron un chingo, güey. Nomás que yo sí regresé. Tú sí te recuperaron. Güey, dice mamá, dice, llegó, güey, no, güey, cállate, mi abuela. Es que, y luego mi abuela sí aplacaba, papá. El niño, cabrón, chingada, madre, no le dejas. No, ¿cuál niño, la chingada? ¿Dónde estabas? No, pues yo fui a comprar cheve allá, la pinche Colonia Guerra, güey, así se llamaba allá en Guadalupe, en el centro de Guadalupe. Oye, güey, pues dice que se fueron, güey. Y lo dicen que... ¿Y el viejón en la casa? No, ese se quedó hasta el culo, papá, se quedó hasta el culo. Le valió madre. Le valió madre. Le valió madre, papá, el pinche brinco. Se fueron las señoras a buscar. Y se fueron mi abuela y mi mamá y no sé quién más. Mis tías se fueron hechas madre, güey. Pues estaba lejos, güey. La verdad, sí estaba lejos, 2 kilómetros allá. Y se fueron a buscar ahí donde papá compró cerveza. No mames. No dicen que yo estaba en un ahí afuera de la tienda, en un poste, dormido, güey, con una bolsa de papas. No seas mamón. Sí, güey. No mames, o sea, no mames, güey, o sea, ahí estaba yo, o sea, pudo alguien encontrarme ahí, llevarme y, sí, claro. Y no había red, la gente era endurante, pues me crían y me crió con otra familia, güey. Claro, claro. O sea, sí, el chile me dice, no, yo vente para acá, tu papá. Este pinche huerco ya. Sí, güey. Está libre. Está libre, no mames, güey. Dicen que ahí donde papá compró la cerveza, ahí. Pero qué chingón que te encontraron, güey, o sea, ahorita... Llega mi vieja que se haya llevado a un niño y llega sin él. ¿Dónde madre los puede? Ah, la madre, ya nos pusieron la pena.
Mujer caso de la vida real, el brinco se perdió. Estaba dormida. Sí, güey, o sea, digo yo. Yo le digo, mamá, no mames, mamá. Sí, mijo. Digo, estabas dormido. Estaba un poste en la banqueta dormido, güey. Pero ya era de madrugada, güey. Ya era noche, o sea, no mames. O sea, yo ahí. Afuera de un pinche depósito ahí. O sea, una tiendita, güey. Ahí estaba yo. Ahí me, pues ahí me dejó claro, papá. Le valió madre, como que fue para allá, güey. Saludó. Se le fue el pinche pedo y dijo, no, vámonos. No mames. Está cabrón. La no, verdad que... no, no, al chile. No, mi pues respeto. Eran otras épocas. Ahorita ya no puedes hacer unas eso. Épocas muy, muy, muy chingonas que dices tú, guau. Ahorita se te pierde un huerco, güey, en pero un fíjate, centro wey. Comercial, güey. 10 minutos y a la wey. Madre. Ah, una vez se nos perdió mi hija tal. Ya me acordé, güey. Ya me acordé. Es de familia este pedo. Ya es de familia, güey, pero güey. No se nos perdió, güey. Se caga era, risa. Sí, se caga risa mi vieja. Lo que pasa, güey, ahí te voy. Fuimos a Matamoros, toda la familia. Porque antes podías ir a Matamoros en Semana Santa con toda la familia, güey. Con toda la familia iba a Matamoros. Y, de hecho, fíjate, güey, te voy a decir una cosa y a lo mejor van a decir, no mames, güey, la mejor playa es Cancún y la mejor playa, no sé, o X. Güey, la playa, güey, la playa Bagdad. Tengo grandes recuerdos de esa playa, güey, porque yo iba con mi esposa, yo me acuerdo, mi hija tenía 2 añitos, güey, yo era payaso, güey, y yo digo, pero no había tanto jale, güey, o sea, jalaba que jueves, viernes, sábado y domingo, pero me quedaban 3 días, güey, yo le decía a mi esposa, güey, le digo, amor, vamos a la playa, ay, no, güey, no, de aquí la playa, son las 9 de la mañana, vamos, para las 12, 1 ya estamos allá, tráete la niña, con madre, compadre, te cuenta que... Agarraba la troca, güey, subía a mi hija, nomás eran los 3 de familia. Me iba, güey, con madre, sola a la carretera, compadre. Nadie te molestaba, ni puta federales, ni patrullas, no había nada, compadre. Llegaba a Playa Bagdad a las 12, wey, con madre. Yo llegaba, llevaba yo sedal, llevaba para pescar, con un bote, pum, sí, aventaba, güey. Buscaba y llegaba a Playa Bagdad y le daba mero, le daba así, güey. ¿Cuál hurricán y qué chico? No, me compadre, agarraba así por toda la orilla de la playa, güey, donde no había. Pinche camarón. Solo, güey, donde estaba solo, había un charquito, donde había un charquito. Dije, aquí mero, para que mi hija se moje las patitas y que esté mi hija ahí jugando. Con madre, compadre. Yo con mi hielera, mi cerveza, y empezaba a aventar allá el pinche sedal para pescar algo, güey. Y mi vieja en el Face. ¿Como ahorita? No. TV Notas, con sus revistas. Yeah, yeah. TV Notas, se llevaba como 4 revistas, 5. No, se entretenía un chingo leyendo a mi vieja y todo el pedo con madre. Y ese era el Face de antes, güey. Una revista, un periódico, algo, leer la chingada. Y el otro era el... Güey, Selecciones. Me la pasaba de poca madre, güey. O sea, bien tranquilo, güey. Pasaba, no, bien. Otro pinche no, pedo. No, compadre, bien otro chingón ahí. Otro pinche pedo. Playa Bagdad. Exacto. A toda la raza de Matamoros, Tamaulipas. De Matamoros, Tamaulipas. Pero bueno, ya vamos a cenar, ya vamos a... Sí, ya vamos a cerrar, güey, porque... Ya estoy pedo yo. Porque ya andan acá también los chavos de acá, como que nunca habían jalado. Nos llegó una carita, yo soy brinco. La mera pipa al brinco, dieras siempre... Gracias, compadrito. Lupi dice el salón. El salado. Oye. Y el salado. Ya no, mi mamá, mi compadre, ya no le va a salir el salado. Ya se nos acabó el brincos, carbón y la chingada. Brincos de la vida real. No, es que neta, la verdad, güey, me pasó un chingo de cosas a mí, güey. Pero fíjate que siempre fui muy trabajador, hermano. Ah, eso sí. Muy eso, trabajador, la verdad. Eso es lo importante. Trabajé en fábricas, güey. Y al chile, ¿sabes qué hacía? La hora de la comida, no iba a comer, me quedaba jalando. Ah, para sacar más producción. Para tener el primer lugar, para que dijeran, ¡ah, este güey es un perro para calar! ¿En qué fábrica escalaste, compadre? Se llamaba Exhibidores Metálicos Elizondo, güey. Hacían como que donde hacia donde ponen los de Sabritas, güey, y las parrillitas, así. Como ah, que ya, ya, ya. Y ahí hacían los, yo era soldador ahí. Pero yo era bien jale de madre, compadre, bien jale. Compadre, bueno, pues ya nos despedimos de toda la raza para echarnos un taquito a gusto, mi hermano. Como quieras, ¿cuánto tiempo estuvimos ahí a cuadra, compadrito? Casi tres horas, compadre. Ya andamos ya bien mamados. Como quiera, compadrito, te agradezco un chingo porque me acordé de cosas que tenía años que no me acordaba. Güey, es un placer, cabrón, tenerte aquí. Me acordé de cosas que no me acordaba. Ya andamos al chile, ya andamos peditos, sí, ya andamos, señor. Ya estaba en la pizza de lista que me taparon a mí. Entre el sereno, la lluvia y la pinche tequila que nos metimos y la chingada. Mira... Espero
Iba a poner tortillas, pero trágatelo así sin tortillas, güey. Ya estoy pedo, ya me vale madre, güey. Ya. Yo ya no quiero saber nada de la cocina. Ya no es de bajón, güey, tú. Haz un pinche ribaicito en salsa. No, me no mames, güey. Tengo un chico que no probaba las ligas. Güey, güey. Eres un pendejo. Compadre, te mamaste, güey. Le faltó un chingo de sal a la comida. Oye, güey, güey, no puedo masticar carne, güey. ¿Por qué, pendejo? Porque tengo dientes nuevos. ¡Ay, puta! A ver, enséñalos. Mira, están más derechitos que los de Alan Saldaña, güey. No, aquí me parecen chicles, güey. Mira, hijo de su pinche madre. Lo que pasa que en un evento, güey, no sé qué, un güey me dijo, ¿cómo, compadre? ¡Pum! Me hizo así, güey. Me quebró uno, güey. ¡Ah, la verga! Me los quité uno, dijo, vato, es que si te pongo uno nuevo, se va a ver mal. Se va a ver mal. Todos. Dije, ponme otros 5 porque lo tengo bien suelto, la verdad. Pues fue un gustazo, señores, tenerlos aquí. Muchísimas en el gracias, potrorreo. Mi gente, mi ya nos vamos porque vamos a cenar, güey. Ya es hora de cenar. Sí. Ya no, oye. Fue un te pinche quiero mucho, agasajo. Wey. Yo sé que me quieres, yo te quiero a ti te también. Te quiero mucho, cabrón. La verdad es que es una gran amistad la que tengo, sí, con mi compadre Brincos. Ya no, no, pero nos besamos. Pues somos bien jotos. Sí, chingue su madre, no pasa nada. Pero bueno, nos vemos. Esto fue el potrorreo con Brincos Dieras. Vamos a cenar, nos la vamos a pasar a toda madre porque este pedo sigue. De jodido 3 horas más, güey. Aquí no la vamos a mamar. Los que han venido aquí y de volada se van porque sí está muy aburrido. Pendejos. Está muy aburrido aquí, güey. Está muy de Chile, güey. No, pendejo. Tatiana se fue hecho madre. Ay, güey, fue hecho madre. ¿Cuánto duró? Una hora más de cuando... No, cierto, sí le gusta. No, sí, sí duró. ¿Sabes por qué duró? Porque se sintió que estaba en el patio de su casa. El patio. Qué pendejo eres. No, bueno, esto fue el potrorreo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. El próximo miércoles, Zagar y Elías Medina. Nos vemos aquí. Elías Medina. Sí, güey. Juntos los dos. Gracias. A toda la raza que estuvo detrás de esta producción. Gracias a toda la raza por ahí. Todo está nervioso. Y su pinche vieja tóxica que se quería aventar del puente. Saludos. Nos vemos. Ay,